Oh, he's <laughs> Bueno, ba, kaixo eta ongi etorria guztioi haiete kulturretxea. Marta Ibañez. Marta Ibanez naiz, kulturretxeko zuzendaria. Gaurko itzaldia, donostia kultura kantoratzen du, kulturretxe hau giza eskubiden eta bakean espezializatua dago, eta horregatik guzion guztion ongiaren ekonomiari tartea egitea ba, oso interesgarria iruditzen zaigu. Quisiéramos agradecer a Azucena Vega su propuesta de plantear la economía del bien común en Ayete. Siendo la especialidad del Centro Cultural Los Derechos Humanos y la Paz, nos pareció interesante la economía del bien común como herramienta para construir un futuro mejor. Por ello, hemos organizado un curso durante esta semana. Javier Goicochea, aquí presente, que es presidente y coordinador de la economía del bien común en Euskadi. Este curso se está desarrollando el martes, el miércoles y mañana y esta charla se enmarca dentro de este curso con Cristian Felber. Agradecer también a Cristian que haya ha venido hoy con este vuelo que ha llegado pues, Raspao. Sentimos eh, un poquito el retraso y agradeciendo que vuelva a nuestra ciudad y nos dé la oportunidad de compartir sus ideas y su pensamiento pues, con toda la ciudadanía donostiarra, así que estamos deseando escucharle y les dejo a, les dejo a Javier Goicoechea y a Cristian Felber la palabra. Pues muchas gracias, gracias a todos por venir, gracias a Donosti Cultura y al Ayuntamiento de Donosti por, por esta invitación, a los que han hecho de mediadores, Azucena, Muchas gracias y gracias también a los alumnos que están con el taller eh, de tres días. Eh, espero que acabando mañana sea un, un final interesante. Después de la charla de hoy, eh, en fin, en definitiva, eh, os agradezco a todos por venir. Importante también la labor de los voluntarios, alguno ahí por ahí, los compañeros de la economía de, del bien común en Euskadi y por supuesto a Cristian, porque lleva una agenda bastante apretada. Yo creo que cada día más. Siempre pensamos que va a poder sacar un tiempo para quedarse cuando viene, pero es imposible porque ya se va mañana a la mañana tempranito. Y nada, os voy a presentar a Cristian. Cristian eh, nació en Salzburgo, eh, vive en Viena, es eh, profesor de economía en, en la Facultad de Viena. Facultad de Economía de Viena, perdón. Eh, estudió filología hispánica. Es un gran enamorado de las lenguas. Luego os contará que o, o, os explicará qué es eso que suele decir él de que fue a la universidad a estudiar el universo, porque creo que es interesante. ¿Si Perdón. Claro, claro. Y, hombre, yo realmente lo que sí que eh, presentando a Cristian, presento a una gran persona. Eh, le, hemos tenido la suerte de conocerle, de, de tratarle. Eh, allí donde le veis, y, y esto se confirma, todo el mundo dice lo mismo, parece una buena persona, y yo puedo decir que lo es. Eh, es lo que más destaco, porque. Eh, la mente que tiene y todo el planteamiento que hizo en su momento de, de giro a, al sistema, la verdad es que lo vais a conocer de su boca, eh, es increíblemente, increíblemente fantástico. ¿no? Eh, nosotros, dentro de lo que es la economía de, del bien común en Euskadi, podemos decir que llevamos pues, algo así como dos años de retraso, en tanto en cuanto de cuando nació el movimiento allí por el 2010. Eh, pasaron dos años hasta que se empezaron a conformar los grupos a nivel estatal. Eh, la Asociación de, de, de España se, se cerró, por así decir, se firmó eh, en Vitoria. Tenemos la, el gran honor de, de haber sido eh, cerrados, o, o, o si diré... Eh, Haber sido ratificados, mejor dicho, a nivel de toda España en Vitoria, y, y posteriormente se ha creado la Asociación de la Economía del Bien Común en, en Euskadi. La Asociación Estatal es una asociación federal que acoge a allí donde se quiera crear una asociación eh, regional. Sí os digo que no es una, una condición. Mm, iremos hablando de lo que son los campos de energía, que es el núcleo mínimo o más reducido, si queremos y esos, cambios, esos campos de energía pueden convertirse en asociación dependiendo de lo, de lo que interese en cada momento. ¿no? Eh, se ha desarrollado un trabajo muy intenso, eh, yo tengo la gran suerte de pertenecer al grupo de, de consultores de la economía del bien común, eh, estamos realizando o hemos realizado, mejor dicho, hemos comenzado ya el curso online para formación de consultores con más de 63 personas inscritas, y he tenido la suerte de participar en el equipo de redacción de, de ese curso. Y la verdad es que eh, incluso aquí hay algún alumno eh, al que saludaré luego. Y la verdad es que está, está teniendo muy, buen, muy buena aceptación y, y de hecho nos han, nos han elogiado en tanto en cuanto es el primer curso. Sí que se les, se les ha dicho que al ser el primero tengan, sean un poco condescendientes porque todo esto es trabajado de una manera... Eh, bueno, como se puede, ¿no? lo que el día a día nos va dejando. Y, y bueno, pues lo que es la asociación en Euskadi es una asociación compuesta por aproximadamente unas 50 personas de momento, en, entre las que bueno, solemos juntar todos los días, todos los meses, perdón, en, en Eibar. Os animo a, a interesaros, tenéis información para, para poder eh, consultar, interesaros, venir, son reuniones abiertas, no hay ningún tipo de obligación ni de asociación, para nada. Y es una forma en la que construimos poco a poco economía del bien común y, y, y movimiento, claro. Eh, el Ayuntamiento de Ibar nos cede una sala todos los meses, ya llevamos dos años, y estamos muy contentos con, con, esa, con esa aportación que ellos hacen. Si nos reunimos en Ibar es porque somos gente de las tres provincias y en un momento determinado decidimos unirnos para crear un, un solo grupo. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Tenemos previstas diferentes acciones en, a nivel regional, eh, a nivel Euskadi, y nuestras más inmediatas son por supuesto el, la divulgación y el conocimiento en base a las salidas que hacemos en la calle, en base a movimiento que tenemos en redes sociales, etc. Eh, lo que podemos ir haciendo poco a poco cada uno en nuestros ámbitos, porque aquí todo el mundo puede apoyar en su ámbito, en el ámbito que le rodea, que es, eh, puede ser la universidad, puede ser la industria, la empresa. La administración. Eh, entonces eh, para este año tenemos diferentes acciones, eh, entre las que se encuentran pues, las salidas a la calle determinadas y sobre todo una y queremos de alguna manera recompensar a, a, recompensar o agradecer al Ayuntamiento de Ibar eh, su apoyo en base a que nos vamos a centrar primero en, en trabajar esa ciudad e intentar llevar a, a esos ciudadanos adelante. Ojalá vengan propuestas de otras ciudades, ojalá vengan propuestas de, de cualquier tipo de organización. Yo no me quiero entretener mucho si os digo que mmm, la charla eh, de Cristian va a ser una charla que queremos obviamente que, que sea amena y para eso cuando él termine eh, os rogamos preguntéis cualquier duda que haya. Si de alguna manera eh, tenéis dudas hacia lo que es... Eh, el movimiento a nivel regional. No he sido yo, ¿verdad? Vale. Si en algún momento tenéis alguna duda o queréis hacer alguna consulta con movimiento a, el movimiento a nivel eh, regional, incluso nacional, porque yo he estado también participando a nivel nacional y, y algunos datos puedo, puedo aportaros, eh, por favor, porque será, para conocimiento, será bueno para conocimiento de todos. Eh, y, y os rogamos que, que no dudéis en en preguntar lo que fuera y sin más, eh, bueno, presentando o dejando mejor dicho que continúe eh, Cristian o que comience la charla, eh, agradeceros de nuevo vuestra presencia y por favor participar, que es lo más importante, no, no consiste en que solo hable uno, ¿vale? Gracias. Christian. Pues muchas gracias, voy a intentarlo, puedo. ¿Puedo? Sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora se está regulando, ahora se está, se está templando la tempestad. Muy bien, pues ¿me pueden escuchar en las últimas filas? Sí, vale, muy bien. Pues, eh, pues muchas gracias por uh, volver a invitarme a, 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 a Euskadi, al País Vasco. No es la primera vez que, que, que me invitan y como acabamos de escuchar... Uh, Uh, por, por Javier, pues eh, el movimiento está cuajando en la región. Hay grupos locales, existe la Asociación eh, Vasca, una de cinco asociaciones legales en, eh, en España, las otras son de Cataluña, Valencia, Islas Canarias, de, de las cuales estoy eh, viniendo hoy, y la Federal. Eh, a nivel internacional eh, hay unas 17 asociaciones legales, así que se reconoce la importancia que España tiene en, en la difusión del, um, del movimiento a nivel internacional. El movimiento nació hace tan solo cinco años, es decir, hace cinco años no había nada de todo eso, ni del modelo, ni por supuesto tampoco del movimiento. Y um, al menos en la parte germano vamos a celebrar los primeros cinco años en un acto público de, de significante... Eh, Envergadura, estamos esperando mil personas solamente para la celebración de los primeros cinco años. Vale, pues eh, sin más, eh, tengo de nuevo el honor de, eh, de presentar el modelo entero y voy a utilizar um, algunos diapositivos para que um, podáis seguir mejor um, las ideas y eh, los de desarrollos de estos primeros cinco años. Primero, um, una noticia buena. La primera <laughs> sí, me, sí me funciona, pero parece que no, no me deja ojear. Así que o bien me acerco un poco más a, a los folios, <laughs> pero no está aceptando el, el control remoto. Una posibilidad es renunciar a los folios, porque estamos también en una situación de casi de de entrevista, Javier y yo, así que me podría acoplar a la situación de entrevista y contarte a ti y contarles a ustedes eh, de forma espontánea y libremente, sin diapositivos, también eh, la economía del bien común, porque parece que no quiere ser, parece que no me, no, no, me, no me dejan utilizar los folios, así que ¿están de acuerdo que los deje, les, los deje aparte o, o prefieren que tratemos de arreglarlo? <laughs> bueno, pues eh, quizás empiezo sin folios y simplemente eh, a nivel mundial está creciendo la necesidad de una economía alternativa. Eh, no solamente en España, con ciertas facetas de la crisis muy, muy acusadas, por ejemplo, el paro juvenil, por ejemplo, los desahucios y, eh, por ejemplo, una banca totalmente fuera de control. Eh, y en otros países eh, a lo mejor los problemas no son exactamente los mismos, pero la necesidad de un cambio sistémico está creciendo a nivel mundial. Y hay varias encuestas según las cuales entre el 70 y casi el 90% de la población en distintos países está deseando claramente otro modelo económico. El mejor ejemplo es eh, mi tierra, Austria, y también Alemania. El 90% de, de las personas están deseando explícitamente otro orden económico. Estas son comillas para citar a otros. Otro orden económico. Y están deseando una economía más social, más solidaria, más justa, más sostenible ecológicamente, más democrática y más humana. Es decir, están deseando los valores fundamentales que ya tenemos. Que ya compartimos, que ya están las constituciones, pero que nos, no se viven de forma suficiente en la economía capitalista globalizada de hoy. Eso no es una contradicción de que a nivel local y regional pueda haber un cooperativismo bastante desarrollado, un sector de economía social y solidaria, especialmente en esta tierra, esto lo sabemos todos, pero las reglas del juego de la economía eh, internacional que obedece a las decisiones políticas que se van tomando en el nivel de la Unión Europea, en el nivel de la Organización Mundial del Comercio, en base a los acuerdos comerciales internacionales, como por ejemplo el TIOP, el TTIP, es decir, el acuerdo de supuesto libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que no aporta la libertad, sino... La, la, um, el contrario, pues estas reglas de juego pues, um, están fomentando otro modelo que una economía social, una economía solidaria, una, una economía sostenible, una economía regional. Si queréis que utilice los folios, vale, pues <laughs> entonces los, los utilizo. Um, una última causa um, por el deseo tan mayoritario de un cambio es que la crisis tiene tantas facetas que no podemos decir que solamente es una crisis financiera o una crisis de desempleo o una crisis de distribución o una crisis de, del clima y de sostenibilidad. Es todo eso y más, es una crisis holística. Y a las crisis holísticas pues, hace falta respuestas holísticas y diversas. Y aquí vienen las primeras propuestas a pesar de que algunos políticos de, de impacto global, como por ejemplo la Margaret Thatcher, en los años 80 en Gran Bretaña, dijo, there is no alternative, ¿Mm? no hay alternativas. Esa frase de por sí es antidemocrática, porque en una democracia siempre hay alternativas en su, en su propio plural. Y aquí están algunas de las alternativas que... La mayoría de las cuales ya conocemos o ya practicamos. Pero eh, las reglas de juego para la economía a nivel nacional, europeo e internacional, lo acabo de mencionar, no está fomentando ese tipo de las economías éticas requeridas por la mayoría de las poblaciones. Pero aún así se están evolucionando y las respuestas de las personas que están practicando esas economías alternativas es. There are plenty of alternatives, eh, tapas en español. Y esa es la respuesta de una gran mayoría de las personas que no están de acuerdo ni con Margaret Thatcher ni con Angela Merkel, que ahora eh, le gusta mucho utilizar esta frase, pero eh, sigue siendo igual de equivocada que eh, en la era de Thatcher. Y la del bien común solamente es una de estas alternativas, de las cuales hay, hay, hay muchas. Y la economía bien común, como ya también hemos mencionado, es bastante joven. Se ha venido desarrollando en tan solo cinco años y nos preguntamos por qué está cuajando de forma tan contundente en cada vez más países. Son casi 50 países en los cuales estamos observando primeras actividades. Pues eh, porque una posible explicación es que no solamente es un modelo teórico y científico completo y coherente esté basado en los mismos valores que ya tenemos y que ya compartimos, no son nuevos valores o objetivos, sino más bien es el recuerdo de los valores más fundamentales que en teoría todos ya compartimos, pero no se están fomentando en la economía. Es un problema de coherencia. Y no pero no solamente es esto, no solamente es un modelo completo y coherente con los valores que ya compartimos sino también es un movimiento y País Vasco es el mejor ejemplo de ello. Hay eh, miles de personas, de empresas, de municipios, de universidades que están contribuyendo al desarrollo y a la cocreación de esta alternativa. Y tercero y casi diría uh, casi, eh, me gustaría decir más importante es, eh, es que también hemos desarrollado un, un posible proceso de implementación porque yo he aprendido en los últimos 20 años de actividad política, para ningún partido político, sino desde la sociedad civil, que eh, no es suficiente que tengamos una alternativa muy hermosa, apoyada por el 90% de la población, si no le gusta al gobierno del Parlamento, porque no lo van a implementar. Y estoy hablando de gobiernos de Estados Nacionales, estoy hablando del nivel de la Unión Europea y estoy hablando de acuerdos... Comerciales internacionales. Y estas tres dimensiones constituyen una alternativa holística. Y voy a empezar por la primera dimensión, el modelo teórico. El, el modelo teórico también es holístico. Yo no soy economista. Sí, como, como Javier ha dicho, doy, soy profesor asociado a la, de la Universidad de Ciencias Económicas y Administración de Empresa de Viena desde hace 10 años, pero no soy economista, por mi formación. Yo sí es, es cierto que estudiar Ciencias Universales, porque me siempre me interesaba, me interesaba el todo, pero a la hora de tocar a la puerta de las universidades eh, y pidiendo que me dejaran estudiar Ciencias Universales, dijeron, estás equivocado, chico. Yo pregunté, ¿cómo puedo estar equivocado si vosotros os llamáis universidades? ¿No, no, no debería la ciencia universal eh, ser la primera, la primera materia que ofrecéis eh, para estudiar? Y dijeron, ah, eso, ah te, ¿te refieres al nombre? Pues tiene que ver con la universitas. No? Y la universitas es la unión entre el profesorado y el alumnado y a lo mejor entre los investigadores y los profesores. Eh, pero con toda modestia... Yo contesté, eh, la universidad, eh, la, su palabra no se deriva de la universitas, se deriva del universo. Y el universo, a pesar de que es más pequeña la palabra, pues eh, se compone de otras palabras todavía más pequeñas, de unum y versum en latín. Un solo verso, un poema, se podría traducir libremente, o al menos... Poco más técnicamente, un todo coherente, ¿no? un solo todo, todólogo, dicen, ¿no? con toda razón. <laughs> y eh, este, eh, esta es la promesa del, del nombre de la universidad que no se está cumpliendo. Hoy día, las universidades que yo conozco, al menos la mayoría, solo ofrecen fragmentos del todo limpiamente diseccionados una de la otra y de esta forma no son universidades, sino multiversidades o poliversidades, o incluso perversidades. en su sentido estrictamente etimológico, yo sí soy también um, filólogo y lingüista, entre otras, etimos en griego la verdad, logos del concepto, ¿no? y pervertere en latín solo quiere decir eh, invertir, poner de los pies en la cabeza. eso es el significado literal de perversión o, 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 perver, o, o pervertir. Y una institución que promete desde este su nombre que ofrece el acceso al todo y luego en su práctica solamente ofrece el acceso a fragmentos del todo, esto es una in, clara inversión o, o, o perversión. Y un fragmento muy pequeño es la ciencia económica. Eso es interesante saber. La ciencia económica no solamente es un fragmento muy pequeño, sino que también es un fragmento muy joven. El economista más famoso de todos los tiempos, el señor Adam Smith, ¿sí? era economista. Él no podía ser economista en su tiempo porque la ciencia económica en su tiempo no existía. Adam Smith era filósofo, incluso moral. En la universidad de Glasgow, en Escocia, y antes de escribir el famoso libro sobre el bienestar de las naciones, él escribió un libro sobre los sentimientos y los valores. Un economista que se dedica a los sentimientos y a los valores, qué raro es eso hoy. <laughs> en su día no había la ciencia económica <laughs> y estaba claro que las consideraciones, las consideraciones económicas dentro de consideraciones más globales, de consideraciones filosóficas, ¿sí? sin divorcio entre lo económico y lo ético. En los años, la, la, la primera cátedra de ciencia económica en la famosa Universidad de Cambridge se estableció en el siglo XX, o sea, muy tarde. Y en los años 90 del siglo XX se ofreció a la famosa London School of Economics. Una, eh, una de las instituciones más renombradas donde se eh, titulan administradores de empresa, eh, se ofreció una cátedra eh, para business ethics, ¿no? o sea, ética económica, gratuitamente. Y la LSI rechazó la oferta, con la razón de que no entendía qué tenía que ver lo uno, la ética, con lo otro, la economía. Eso es un hecho eh, real. Y... Uh, este empobrecimiento de la ciencia económica es una de las causas más profundas de lo que está pasando ahora en la economía. O sea, se, se está divorciando no solamente de los sentimientos y de la ética, sino también de la democracia y del entorno ecológico. Es un, es un, un autismo múltiple. Y por eso hay corrientes más recientes, heterodoxas. De la, dentro de la economía que se llaman a sí mismo una economía post-autista. La economía del bien común es, por antonomasia, una economía post-autista que reconcilia el pensamiento económico con las emociones, con los valores, con la democracia y con la ecología. Esto vuelve a ser un, un, un coherente, una visión holística de la economía. El, el clímax de la equivocación del callejón sin salida de la economía de la ciencia económica clásica es que están confundiendo el dinero, que solamente debe ser un medio con el fin de la economía. Y son economistas contemporáneos muy renombrados, como por ejemplo Tomás Zedlacek, quienes critican que la ciencia económica se va matematizando cada vez más y la matemática en la que se está pasando es matemática financiera eh, expresando esa confusión esa equivocación de que el dinero o el capital debe ser el objetivo de la economía en la visión de la economía del bien común el objetivo para la economía es otro y no nace tanto del pensamiento sino nace en primer lugar desde el sentimiento y desde la intuición en primer lugar y la intuición al menos a mí me decía oh, si la economía no es un fin en sí mismo autisti, autista sino es, si es una herramienta al servicio de seres humanos y su convivencia pacífica y e ética y sociedades democráticas dentro de los límites del planeta ecológico eh, de, de, de los límites ecológicos del planeta, pues entonces el fin de la economía natural y orgánico eh, debería ser el bien común. Una intuición, un sentido común. Pero después de tener esa intuición, pues me tomé la libertad de buscar fuentes importantes, textos prominentes, constituciones. En las democracias contemporáneas, las constituciones son de los textos más importantes. Y a ver qué nos cuentan acerca del objetivo de la economía, pues lo mismo, que es el bien común. La buena noticia de la constitución de Baviera es que esto no es una excepción, sino que esto es la regla sin excepción. Cualquiera eh, de las constituciones que meremos, no vais a encontrar ninguna que nos diga otra cosa que... Eh, el bien común debe ser el objetivo de la economía. Esta es la constitución de Alemania. La propiedad obliga y su uso debe servir a la vez al bien común, que es una propiedad, un terreno, por supuesto, pero también una empresa. Una empresa privada es una propiedad, una empresa pública es una propiedad, una empresa colectiva es una propiedad y todas las propiedades, todas las propiedades están obligadas por mandato constitucional, por la voluntad de la Constitución de servir al bien común. Pues ahí está, tenemos el fundamento constitucional para una economía eh, que aspire al bien común. Y eso no quiere decir, ojo, que el dinero o el capital sea mal cosa. No, no, solo que no es el objetivo. Hay que diferenciar. El dinero está bien, el capital es una herramienta buena. Pero solo es eso, una herramienta, un, un medio, y no es el fin. Si miramos a la Constitución de España, pues no encontramos explícitamente un objetivo superpuesto para la economía, pero sí encontramos el bien común como un objetivo de toda la sociedad democrática. Eh, el bien de quienes integran la nación es el fin de toda España. Y en la parte sobre la economía sí encontramos el mismo contenido que encontramos también en la Constitución de Alemania: que toda la riqueza del país está subordinada al interés general, que es un sinónimo perfecto del bien común. Esto no lo ha inventado ni España ni Alemania. Esto lo ha inventado Aristóteles. Pero, por desgracia, Aristóteles no se suele impartir en todas las facultades de economía de las muchas universidades del mundo porque Aristóteles no era economista. Qué pena. No podía serlo, por supuesto. Pero sí pensaba sagazmente y lúcidamente acerca de la economía e incluso diferenciaba dos conceptos de la economía. El primero, la o economía, ahí el dinero solamente servía de medio para conseguir el fin la buena vida y la sociedad justa, con las palabras literales de Aristóteles. Si esta relación, el dinero sirve de medio, se invirtiese y la ganancia del dinero se convirtiera en el objetivo de la actividad económica, él lo consideraba antinatural y lo llamaba crematística. Crematística es un sinónimo de capitalismo. Ojo con los ismos, capitalismo. En el capitalismo el crecimiento del capital es el objetivo y todo lo demás es de segunda importancia. Y o economía es un sinónimo perfecto de economía del bien común porque ahí claramente el objetivo es el bien común y el capital solamente es un medio. Así que tenemos un, una relación muy clara entre fin y medio en las... Constituciones democráticas, pero eh, derivándose del pensamiento occidental eh, desde sus inicios. Esta inversión es tan importante que la voy a ilustrar una vez más para, para recordarla bien, porque se dice, un gráfico dice más que mil palabras. Así que ahora eh, la cosa está in inversa, ¿no? está puesta de los pies en la cabeza. Y ahora, porque sí tiene arreglo, ahora está bien, ¿vale? Y tenemos la, la oportunidad de, de construir la economía en, los, en ambos sentidos. Es posible, pero deberíamos hacerlo de forma consciente. Esa es la sugerencia. ¿Por qué eso es tan importante? Esto no es un juego de palabras. Eso tiene relevancia. ¿Por qué tiene tanta relevancia eso? Pues eh, miremos la medición del éxito de la economía. No tenemos claro cuál es el objetivo y cuál es el... Medio, pues entonces no vamos a ser muy exitosos en medir el éxito económico. Hoy, ¿cómo lo medimos? En la economía nacional, ¿con qué indicador de éxito medimos el progreso de la economía nacional? El PIB. ¿Y en una empresa, ¿cuál es el indicador de medir el éxito de una empresa en primer lugar? El, sí, la ganancia, el beneficio financiero. ¿Y el éxito de una inversión? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos el éxito de una inversión económica? Sí, con la rentabilidad o el rito financiero. Y así lo estamos practicando hoy, ¿no? por regla general. ¿Y qué tienen en común estos tres indicadores de medición de éxito económico? La unidad de medición es la misma en los tres, es el dinero. Ahora, dos preguntas más. ¿El dinero es el objetivo de las actividades económicas? Difícil, ¿no? En algunas empresas puede que sí, pero si consultamos las constituciones, claramente no. El, el dinero es el medio, no es el fin. Y ahora la pregunta más importante, ¿qué es más correcto y, y lógico medir el éxito de una actividad, un proyecto cualquiera, una empresa cualquiera? a lo largo de los recursos, de los medios que tenemos a disposición, o a lo largo de los objetivos que, a los que estamos aspirando y que estamos alcanzando en mayor o menor grado. Medir el éxito según los medios y según los objetivos. ¿Qué tiene más lógica? Los objetivos, ¿no? Casi es una cuestión retórica. Entonces, tenemos aquí una clara confusión y contradicción, porque si las constituciones dicen... El objetivo es el bien común y la práctica económica real no mide el objetivo según lo que dicen las constituciones, sino según el medio de la actividad económica. ¿Cómo lo arreglamos? Pues de forma democrática. El movimiento EPC es un movimiento de abajo arriba y no es dogmático. No decimos el objetivo de la economía tiene que ser el bien común, no. Pues que, que lo decida el pueblo soberano. Y si el pueblo soberano, en un proceso democrático, decide que la acumulación del dinero debería ser el objetivo superpuesto para las actividades económicas, pues entonces podemos continuar con esta práctica, porque entonces sí estará democráticamente legitimada y confirmada, pero tendríamos que cambiar las constituciones. Si a la inversa, el pueblo soberano decide que está de acuerdo con las constituciones y con Aristóteles, y que el bien común debe ser el objetivo superpuesto para las actividades económicas, y el, el dinero solamente debería ser el, debería ser el medio, pues entonces deberíamos ajustar la medición de éxito en la economía según el fin que ya está en las constituciones y que ha sido confirmado por la población. Y la buena noticia, la, la próxima buena noticia es que... El actual gobierno de Alemania ha hecho esta, esta misma pregunta a la población de Alemania de forma representativa. Casi ha sido un accidente, pero lo han hecho. ¿Y cuál ha sido el resultado? El 19%, menos de la quinta parte, apoya que el Producto Interior Bruto debe seguir siendo el objetivo supremo de la... Política, económica y social. Menos del 20%. Mientras que dos terceras partes, el 67%, ha contestado, pues nosotros preferimos que, re, que se reemplace el PIB por un indicador de medición del bienestar más completo y más diverso que un solo indicador financiero. O sea, si el gobierno alemán tendría, tuviera, un, un amago de democracia, pues reaccionaría. Pero lo está ignorando, por supuesto, ¿no? porque no le interesa, le interesa un pledo. Pero eh, tenemos una mayoría por una, una encuesta representativa del, del, del propio gobierno y tenemos más noticias buenas. Eh, ya existen los primeros productos del bien común. La OCDE, por ejemplo, ha desarrollado el índice para la vida mejor. Y el más encantador producto del bien común lo ha desarrollado un país del tamaño del País Vasco, el Bután, la felicidad nacional bruta. Ahí no es un cuento de niños, sino es una práctica del gobierno, que no es democrático, pero que es, eso es otra historia. ¿Y qué están haciendo? Están encuestando a 6.000 hogares cada dos años sobre todos los aspectos de calidad de vida. ¿Cómo está? ¿Cómo está de verdad? ¿En comparación con el año anterior? ¿Cómo le irá a sus hijos algún día? ¿Mejor o peor? ¿Usted? ¿Cómo se lleva con sus vecinos? ¿Confía de la primera persona a la que se encuentra en la calle o la tiene que desconfiar? ¿Cómo está el ganado en el pasto? ¿Cómo están los árboles en el bosque? ¿Cómo están los peces en el río? Los peces en el río ya no pueden bailar ¿no? porque están muertos. Por ejemplo, ¿no? Se puede, ¿Se puede empañar en el río sin riesgo de salud? ¿Se puede beber el agua del río sin riesgo de salud? ¿no? Esto todo eso es calidad de vida. La propuesta del movimiento no es emular lo que se está haciendo de forma modélica del Bután, sino crear el producto del bien común en cada municipio con la participación de los ciudadanos libres y soberanos, porque ellos son los que mejor saben qué es lo que necesitan y cuáles son sus máximos valores y sus necesidades básicas, cuyo cumplimiento, cumplimiento conduce a la felicidad y a la satisfacción y una máxima calidad de vida. A lo mejor con 20 ingredientes es suficiente y tenemos un excelente índice del bien común municipal. Y después vamos a la, a la síntesis, gracias a un proceso de delegación, a la Asamblea Económica Nacional y ellas, en ella no se toma la decisión final, sino se preparan las variantes finales. Y la decisión final la toma el pueblo soberano, todos nosotros. Y tendremos un producto del bien común democráticamente compuesto y este nos va a interesar más profundamente que las cotizaciones eh, eh, bursátiles. Eh, que mucha gente está persiguiendo hoy sin hacerse más feliz, sino a la inversa, haciéndose cada vez más infeliz. Eso puede ocurrir. Si el PIB crece, podemos ser menos felices. Podemos haber más guerras, menos seguridad, más violencia, más enfermedad, más desigualdad, más discriminación y un medio ambiente menos saludable. Eso es todo perfectamente posible. Esa correlación con un... Con un indicador de éxito, de la, ¿no? con un producto del bien común, eso no puede ocurrir. Si el producto del bien común crece, pues tenemos con toda certeza o bien un medio ambiente más saludable, o bien menos guerras y más seguridad, o bien más confianza y un, una convivencia más agradable. Tenemos eh, una desigualdad más suave y la igualdad entre hombres y mujeres en un mayor grado que ayer. Una, una correlación fiable y cierta. y la segunda correlación cierta entre, pues, la tendremos entre el éxito de una empresa singular y el éxito de toda la sociedad. existe esta correlación de forma fiable hoy? no. hoy una empresa, si puede ser, financieramente exitosa y crear empleo, y crear buen empleo, empleo consentido, mejorar las condiciones laborales, promover la equidad entre los géneros, fortalecer la democracia y sanear el medio ambiente. Es posible, pero no es seguro, porque igualmente es posible que una empresa que duplique o cuatruplique incluso su éxito financiero, corte la plantilla en 2.000 personas aumente la presión laboral, pa, um, disparándose las tasas de burnout y mobbing, um, puede discriminar contra uh, las mujeres, puede socavar la democracia y destrozar el medio ambiente. Eso también es perfectamente posible. No tenemos ninguna relación fiable entre el éxito de una empresa y la sociedad entera. En la economía del bien común, esta relación se establecería de forma absolutamente fiable. Y este era precisamente el sueño de Adam Smith. Adams, no solamente fue Martin Luther King quien tenía un sueño, ¿eh? también era Adam Smith que tiene un sueño. Pero muy curioso que este científico tan lúcido, tan brillante, en un mecanismo absolutamente vital de los mercados, reposaba su teoría económica, en la esperanza, en un sueño. Eso es muy, un fundamento muy flojo. Y hasta hoy eh, se ha probado que, que, que no es más sino una esperanza. Y en su tochete del bienestar de las, de las, de las naciones, una sola vez se le escapó una metáfora que, que indicaba esa esperanza, la metáfora de la mano invisible. O sea, el, el en el encargado del bien común, la instancia que hace que la iniciativa privada y las empresas privadas produzcan automáticamente sus palabras, automáticamente el bien común, al final del día, el encargado de, 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 de prestarlo es una mano invisible. Hoy sabemos que la mano invisible no solamente es invisible, sino que no existe. Y la economía del bien común ofrece una mano visible porque si el sueño es digno de realizarlo y se puede hacer con un balance el bien común establece una correlación fiable entre el éxito de una empresa y el éxito de todos nosotros qué hace el balance el bien común que ha sido realizado por más de 300 empresas en estos cinco años el balance el bien común pues mide en qué grado una empresa vive valores fundamentales, que ven en la franja naranja o horizontal, y Javier está impartiendo su taller acerca de este balance. Pero remirando los valores: dignidad, solidaridad, sostenibilidad, justicia y democracia. Estos valores no, no, los, no nos los hemos inventado nosotros, sino los hemos encontrado. ¿Dónde? En constituciones democráticas. Así que de nuevo, la economía del bien común no aporta nada nuevo. Lo único de nuevo que aportamos es la propuesta de tomar nuestros valores fundamentales en serio y tan en serio que preguntemos a todas las empresas en qué grado estás contribuyendo al cumplimiento de estos valores y después recompensar a las empresas más éticas y en este sentido más fieles con la Constitución en relación a otras empresas no tan éticas, con unos menores esfuerzos éticos, con unos menores rendimientos éticos, menos fieles a las constituciones. En un primer paso se hace visible el rendimiento ético y diferenciable, quizás en todos los productos y servicios algún día que se negocian en mercados, que tienen un precio, también tienen una información ética, claramente... diferenciable y el producto medio... En, en el comercio, donde lo podemos comprar, nos cuenta transparentemente quién me ha producido, en qué condiciones laborales, con qué efectos ecológicos. La empresa es solidaria o canibalista, paga unos impuestos justos o minimiza los, los beneficios en un paraíso fiscal, financia partidos políticos o grupos de presión o incluso encarga un estudio científico que prueba la inocuidad de, de, de las sustancias dañinas contenidas en este producto. ¿Son relevantes estas informaciones? ¿Nos enteramos del producto medio hoy de este tipo de informaciones? ¿No? Hoy tenemos una economía de mercado absolutamente intransparente. O sea, el primer paso sería transparencia en cuanto a los valores constitucionales. Y el segundo paso sería la recompensa de estos esfuerzos y rendimientos éticos. ¿Por qué es tan necesario esa recompensa? Porque hoy día tenemos otra perversión. Esta. ¿Qué es esto? Esta es la relación de los precios entre los productos más éticos, o sea, verdes, y los productos menos éticos, que son más económicos para los consumidores. Y a ver, ¿quién tiene una ventaja comparativa? Pues los, los menos éticos, ¿no? Los que, los que in, infringen las constituciones en sentido ético. ¿Eso es lógico? ¿Eso es una economía de mercado ética? ¿No? ¿Tendría que ser a la inversa, no? ¿Eso sería, una, eso sería más coherente con las constituciones. Eso sería una economía de mercado ética y lo podemos conseguir. Pues depende del diseño inteligente, no de la evolución, sino de los mercados. Porque los mercados no son un producto de la evolución, sino los mercados son una creación, un producto de las sociedades humanas y obedecen a reglas democráticamente decididas. Esto es una decisión democrática, pero una regla no muy inteligente. Esto sería otra regla más inteligente, pero igual las tenemos que tomar de forma democrática. ¿Cómo se podría hacer? vinculando el resultado del balance del bien común a un trato legal diferenciado de las empresas con distintos rendimientos éticos, desde los impuestos, pasando los aranceles, las creaciones crediticias, la compra y contratación pública, desde eh, el gobierno de, de Donostia, pasando por el País Vasco, eh, España, Unión Europea. Los que contratan públicamente primero piden el balance del bien común. Las empresas con resultados rojos o naranjas no hace falta ni que se presenten. Y en las demás se echa un vistazo al precio y después se decide. Los bancos del bien común, lo mismo. Primero, enséñame, por favor, eh, qué efectos... Ecológicos, sociales, humanos, culturales, tiene tu in la inversión que quieres financiar con el crédito. Hoy día los bancos no tienen que hacer esto. Sí, si los bancos están obligados por ley a comprobar la rentabilidad financiera, la viabilidad financiera de un proyecto eh, para el cual eh, la empresa solicita un crédito. ¿no? Tienen que hacerlo. Y solamente. Si eh, eh, el solicitor del crédito pasa ese examen financiero, solo entonces el banco puede conceder el crédito. Y si el rédito financiero es alto, consideramos exitoso el proyecto. Si el rédito financiero es de dos dígitos, lo consideramos extraordinariamente exitoso. Pero un rédito financiero de dos dígitos nos dice algo fiable acerca de los impactos ecológicos de este proyecto, acerca de sus consecuencias sobre la distribución, acerca de la relación entre los géneros, del estado de la democracia, de, del aumento o de la disminución de la violencia de la confianza. no tenemos ninguna información fiable a mano eh, y eso, eso, eso permite que una inversión financieramente extraordinariamente exitosa destroza el medio ambiente disminuye la confianza aumenta la desigualdad, socava la democracia y dañe todos los bienes comunes ¿Eh? disminuye el valor de los bienes comunes y expropie a los bienes comunes, es decir, nos hace más pobres a todos nosotros y eso es una perversión, de nuevo ¿eh? porque debería ser a la inversa ¿eh? y por eso soy crítico con la ciencia económica porque deberían ser los economistas que se dan cuenta de esto pero no se dan cuenta eso tiene que tiene que nacer un movimiento eh, desde una perspectiva más amplia que la clásica ciencia económica para reconocer eso y el banco del bien común primero evalúa los efectos éticos de la inversión y solo si esa inversión no causa ningún daño no crea ninguna minusvalía en, ninguna, en en ninguno de estos bienes comunes más relevantes. Solo entonces se hace el, la evaluación financiera. <laughs> solo entonces y solo si el proyecto pasa ambos, ambas evaluaciones se concede el crédito. Y cuanto, cuanta, cuanto más alta la plusvalía ecológica, social, humana y cultural, pues más favorables las condiciones crediticias. A la inversa que hoy. Un ejemplo muy rápido, en, en, en Alemania del, del Este, los, los nuevos, eh, las nuevas comunidades autonómicas de Alemania, eh, antes comunistas o real socialistas, pues eh, antes del 89, cuando hubo el cambio, había esta, estabulaciones masivas con 50.000 cerdos. Ahora se están construyendo establos para 100.000 cerdos y una catástrofe para ser breve una catástrofe en todos los sentidos y los bancos eh, a estos a estas estabulaciones masivas le dan créditos más caros que a los pequeños agricultores orgánicos o créditos más económicos casi es una pregunta retórica ¿no? dan prioridad a lo destructivo porque no está, vale pues en su, en su conjunto estas medidas de incentivación eh, pondrían en congruencia las leyes del mercado con los valores de la sociedad. A ver, ¿cuáles son las leyes del mercado? Afán de lucro y competencia, contrapetencia más precisamente, soy lingüista. ¿no? Eh, y la propuesta, por tanto, es cambiar estas reglas por otras, ¿no? contribuir al bien común de forma cooperativa y solidaria. Estas serían las nuevas reglas de juego de la economía de mercado, sí, de mercado, pero eh, una economía de mercado ética, contribuir al bien común de forma cooperativa. Estas reglas de juego, estas leyes de mercado, conducirían el, la actividad económica en otra dirección ética que estas. Estas conducen la actividad económica hacia las deficiencias humanas y los vicios humanos, en el sentido de que si los actores económicos viven los vicios y las deficiencias humanas, son más exitosos. Esta es la perversión. No vamos a impedir a nadie que sea egoísta o ávido o desconsiderado, pero sí podemos terminar de recompensarlo. Esto está recompensando los vicios y la propuesta es recompensar las virtudes. Recompensar a la empresa solidaria, recompensar a la empresa social, recompensar a la empresa sostenible, recompensar a la empresa responsable frente a la menos responsable, menos, responsable, ble, 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 menos fiel a la Constitución. ¿no? Esto es el núcleo del eh, modelo. Yo podría, por supuesto, enrollarme aquí horas y horas, pero no lo voy a hacer, por supuesto. Ya me estoy enrollando bastante. Eh, solo para mencionarlo, el modelo es mucho más completo y tiene 20 piedras angulares que si están interesados las encuentran en el libro o las pueden debatir con eh, los grupos locales y la asociación vasca o asociación eh, federal en sus muchas reuniones eh, importante es recalcar que estas piedras angulares no son fijas sino son más bien inspiraciones y ni siquiera son demandas del movimiento la única demanda del movimiento de economía en común es que se debatan y decidan de forma democrática las piedras angulares del orden económico de mañana, sean las nuestras u otras. Porque incluso esto debe decidirlo el pueblo soberano. el pueblo soberano. ¿Por, qué me, ¿Por qué me encapricho tanto con ese concepto de la soberanía? Esto, de nuevo, es. Eh, se, les invito a que, que lo entiendan de forma literal. Ya he dicho, no soy economista, desventaja. Ventaja, he estudiado otras disciplinas, soy lingüista ¿no? y, sé, y sé lo que significa o del, de qué concepto latín se deriva el principio de la soberanía. ¿Alguien lo sabe en esta sala? Yo tengo que, yo tengo que confesar: yo estudié ciencias políticas pero hasta después de terminar los estudios yo tampoco lo sabía el, el principio central de la democracia es el principio de la soberanía pero nadie sabe nadie sabe qué significa realmente soberanía se deriva de la palabra latín superanus y superanus quiere decir literalmente estar por encima de todo a ver quién está por encima de todo en una democracia ¿El rey? ¿El banco central? ¿El banco Santander? ¿Perdón? Eh, uh, más fácil. ¿En una monarquía quién es la instancia soberana por encima de todos? El rey. Muy fácil, ¿no? ¿En una democracia? A ver. El pueblo. Muy tímido, pero sí. Eh, eh. Al principio todos somos tímidos, después ya... De acuerdo, no, yo, lo único que no es, de, no nos lo creemos, o sea, eso es. No nos no, sí lo sabemos, pero no nos lo creemos y, y yo añadiría, no lo sentimos. ¿Alguien lo ha sentido una vez? Yo soy bailarín ¿no? y nos, es, aprendemos a sentir lo que decimos. A ver cerrar los ojos sentir estamos por encima de todo si estamos por encima de todo alguien tiene que, eh, tiene que estar por debajo de nosotros <laughs> que por ejemplo en una democracia pues la constitución el parlamento el gobierno cada ley y si realmente estuviera por debajo de nosotros todo esto pues tendríamos lógicamente el derecho de cambiarlo todo eso que está por debajo de nosotros en cada momento derechos soberanos. A mí se me han ocurrido nueve derechos soberanos, pero solo quiero enfocar en el primero. El primero es el derecho soberano exclusivo de redactar, adoptar y cambiar la Constitución. O sea, lo que está... Eh, más, más cerca de nosotros. ¿Por qué eso es tan importante? Primero, es lógico, porque el documento más alto de democracia, ¿por quién sino por la instancia más alta, debe redactarse y, y, y escribirse? ¿no? Segundo, la Constitución regula el poder y las competencias del Parlamento y del Gobierno, de nuestros queridos y apreciados representantes, pero tiene que obedecer... Eh, lo que nosotros decimos en la Constitución y solamente tienen aquellos derechos que nosotros les conferimos en la Constitución, que nosotros escribimos. Si ellos, los, los queridos representantes, escriben la Constitución, pues ellos eh, normalmente se dan a sí mismos, se confieren a sí mismos prácticamente todo el poder y a nosotros nos dan prácticamente ningún poder. No power for the people. ¿no? Eso es muy importante. Um, y ellos no pueden cambiar la constitución ¿no? lo que se ha hecho recientemente en españa por ejemplo eso no sería posible en una democracia soberana. segundo las directrices generales para cada campo político deberían también incluirse en la constitución para que después no es el poder legislativo que seguiría siendo el parlamento o el consejo municipal o el, el parlamento regional seguiría Jugando el exactamente el mismo papel, pero a la hora de hacer una ley tendría que obedecer el contenido de la constitución que hemos dado nosotros. Y yo apuesto todo lo que tengo, no es tanto, pero todo lo que tengo apuesto, no hay ningún pueblo soberano que decidiría que debe haber bancos gigantescos, que pueden especular, que pueden utilizar la libre circulación de capitales en paraísos fiscales que puede haber una desigualdad ilimitada o, por ejemplo, patentes en seres vivos. Solo para nombrar algunos ejemplos. ¿no? Ningún, en ninguna población del mundo esto gozaría una mayoría. O sea, las constituciones escritas por el pueblo no decidirían los detalles. ¿no? Eso es, eso es eh, tarea del Parlamento. Pero las cuestiones fundamentales, son cuestiones éticas, se decidirían por el pueblo soberano. En procesos democráticos que hemos diseñado para un año, se reúne cada dos meses por una jornada o media jornada. Primero se acuerdan las cuestiones, después se hacen investigaciones, cuáles son las posibles alternativas y hacia el final del año se decide desde las varias alternativas que eh, existen en cada cuestión. Un ejemplo, un ejemplo muy ilustrativo, la cuestión del poder. El pensamiento liberal siempre ha confirmado que para evitar que se pierda la libertad, la misma libertad de todos y la democracia, tenemos que impedir que el poder se concentre en alguna parte de la sociedad democrática. No se debe concentrar ni en el sistema político, división de poderes, ni tampoco en los mercados, leyes anticártel y control de fusiones. Pero eh, hemos hecho vista gorda a un fenómeno muy importante, la concentración de riqueza. Hoy tenemos una desigualdad ilimitada en los ingresos, en las fortunas, en las herencias y en el tamaño de las empresas. Tenemos fuente, cuatro fuentes de concentración de riqueza y por tanto po riqueza económica y por tanto poder político que está poniendo en peligro serio la misma libertad, eh, la, los mismos derechos, las mismas oportunidades de todos y la propia democracia, porque las reglas que tenemos no son las aquellas que el, el, el pueblo desea. Y quieren jugar, quieren jugar a esa asamblea. Pues sí, a mí sí me gustaría jugar, porque eh, el juego tarda dos minutos ya es el final de la conferencia. Invito a 10 personas que, que salgan al escenario y que hagan un, un semicírculo y constituyan la Asamblea Democrática del País Vasco. ¿no? Seamos generosos. ¿De acuerdo? Pues invito a 10 voluntarios. Eh, no es doloroso, <laughs> ni va a haber ninguna vergüenza para nadie. Así que. <laughs> Anímense y jueguen conmigo, es una única ocasión. Vaya, tarda dos minutos y un, el primer voluntario, aplauso para el primer, segundo, tercero. Eh, cinco mujeres y cinco hombres, si es posible. Por favor, cinco mujeres valientes y cinco hombres. Muy bien, muy bien, ya, ya vienen cuatro mujeres. Eh, una quinta, faltan dos hombres, por favor. Aquí tenemos set de varones. Por favor, suban al escenario. Uno, dos, tres, dos. cuatro, cinco, seis, siete. Tres más, por favor. Es una única ocasión. Muy bien. Muchísimas gracias y una última um, participante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Falta un hombre. ¿Quieres jugar, Javier? No, él, él ya ha jugado. No o sea, problema. Sí. Vale. Por favor, Javier sí, juega. No juega, Muy bien. Gracias. Sí, no más. Mira, aquí tienes espacio. Bien, pues esta es la asamblea democrática. Gracias del país vasco es un juego es un juego no 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 vamos a ser demasiado críticos y um, ahora vamos a decidir una cuestión de peso ¿eh? del orden económico y la cuestión es la posible sois libres la posible no tenéis que pero es la posible limitación de la desigualdad en los ingresos ¿eh? y su supongamos solamente, solamente para poder jugar rápidamente que, que hubiese un salario mínimo legal de 1.000 euros netos para la jornada um, regular de 30 horas a la semana. ¿no? Es un juego. 1.000 euros. Y ahora la cuestión es, ¿queréis limitar la desigualdad y si la queréis limitar, en, en cuántas veces como mucho en el, en, en el mismo horario laboral los ingresos máximos? O sea, si estáis en, en contra, podéis estar en contra de la limitación de la desigualdad, entonces por favor proponer el factor ilimitado, así. Es una, es una opción. Si estáis en contra de la desigualdad, por principio, pues proponer por favor el factor uno: que los ingresos máximos sean como mucho una vez el salario mínimo legal. Y si proponéis una desigualdad intermedia, pues por favor pro proponer X veces, Y veces, Z veces el salario mínimo como mucho para los ingresos máximos en el mismo horario laboral. ¿Entendí la pregunta? Mismo laboral, mismo trabajo? Um, no, mismo horario laboral, todos los trabajos. Y no importa que seas autónomo, empleado, deportista, um, diva, no importa. También, independientemente de, de la forma legal de la empresa, de todo. ¿no? Propuestas, por favor. Y invitación desde, espontáneamente, desde el corazón. ¿Cuánto se limitaría más o menos? Sí. Es, que, hombre, yo creo que ahí el factor también tiene que ver mucho con qué, qué preparación tienes para claro. no, si hacer mm, años de estudiar. Claro. Si te ha costado un, mont sí, un montón pero, de años estudiar. La carrera, el esfuerzo que has tenido, lógicamente, creo que debe de ser pagado. ¿no? Por supuesto. Y nosotros consideramos todas las circunstancias distintas. ¿no? Consideramos los estudios más distintos, el esfuerzo distinto. O sea, un valor de cuánto sería el mínimo, cuántas veces podría ser el máximo. Pues vamos es, a poner un 10, 10 veces más el diez. máximo. Por ejemplo. Muchísimas gracias. Tenemos la primera propuesta. 10. Más propuestas. Y yo no hace falta el micrófono. Yo repito las preguntas. No hace falta razones. Eh, en la Asamblea Real tenemos un año y pues es importante razonar. Ahora solo tenemos dos minutos, por eso os pido que solamente hagáis propuestas y no vamos a, no vamos a preguntar por las causas hoy. Pero yo repito vuestras propuestas. Bien, me como el por, por diez. El diez. Mejor, vale. De, ¿De acuerdo? ¿Diez o veinte? y Vale. Como el compañero ya ha propuesto diez, usted... Para tener un poco de diversidad, eh, también jugamos. Es que vamos a, vamos a votar todas las propuestas. Así es más interesante que votemos diez y que votemos también veinte. Muy bien. Gracias. Ya tenemos dos propuestas. Más propuestas. Cinco. Tercera propuesta, muchas gracias. ¿Más propuestas? Tres, muchas gracias. Ya tenemos cuatro propuestas. Cada vez más imposible decidir, ¿verdad? Alguien, a ver, otra propuesta para, para impedir una decisión finalmente. Uno, cincuenta. Cincuenta, muy bien. Pues yo he escuchado tres, cinco, diez, veinte y cincuenta. ¿Me he soltado uno? ¿No? ¿Queréis... Pues primera innovación. Vamos a votar las cinco propuestas. Ningún problema. Segunda invitación, vosotros no vais a mostrar vuestra afirmación para cada propuesta, sino, sino vuestra resistencia contra cada propuesta. Esto tiene una filosofía muy profunda detrás. Cada regla, no importa la actual o una regla alternativa cualquiera que sea, restringe... La libertad de todos nosotros en un mayor grado o en un menor grado. Es, uh, no hay remedio. Um, causa, dolor, causa dolor. Y ese, es, ese procedimiento permite averiguar aquella regla que cause el menor dolor en toda la población y que restringe, por tanto, la libertad de todos nosotros juntos en el menor grado posible. Ese es el secreto de este procedimiento. Vosotros tenéis tres opciones de mostrar vuestro dolor y vuestra resistencia. La primera opción, escucháis la propuesta, es escucháis a vuestro corazón, escucháis el dolor. Si no hay dolor, pues no hay energía para resistir, no levantáis ningún brazo. Si sentís a la hora de escuchar la propuesta cierto dolor levantáis un brazo porque hay cierta energía para resistir. ¿sí? Si el dolor es fuerte, pues levantáis dos brazos uh, porque el dolor es muy fuerte y la resistencia, por tanto, es, es muy alta. ¿Entendido? ¿Jugamos? Vale. Todo. Empezamos con la menor propuesta hasta la máxima. La primera propuesta, los ingresos máximos deben alcanzar un máximo de tres veces el salario mínimo legal. Por favor, escuchar y mostrar vuestro dolor y vuestra resistencia contra esta propuesta. Empiezo a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Segunda propuesta. Los ingresos máximos pueden alcanzar cinco veces el salario mínimo legal en el mismo. Horario. Por favor, enseñar vuestro dolor y vuestra resistencia contra el factor 5. 1, 2, 3, 4. Tercera propuesta: los ingresos máximos pueden alcanzar como mucho 10 veces el salario mínimo legal. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra el factor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penúltima propuesta como mucho 20 veces el salario mínimo legal pueden alcanzar los máximos ingresos. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra el factor 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Última propuesta, los ingresos máximos deben pueden alcanzar hasta 50 veces el salario mínimo legal. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra el factor 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. A ver, ¿qué factor ha dado? No? El 5. ¿no? O sea, empezamos con 7 eh, votos de resistencia, alcanzamos el Valle, el Valle eh, con 4 votos de resistencia y después volvió a subir. ¿no? Muchísimas gracias por jugar. Una excelente Asamblea Democrática. ¿no? A ver. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo ha tardado la Asamblea Democrática del País Vasco para decidir esta cuestión de justicia altamente sensible y prácticamente imposible de decidir? Yo creo que han sido tres minutos, ¿no? Tres minutos. A ver, ¿cuánto tarda el Parlamento español, alemán o austríaco para decidir esta cuestión? Ni, ni la toca. Pero no tocar una cuestión tan es equivalente a tomar una decisión. Mira, os enseño, esta es la decisión del Parlamento Austríaco, del Parlamento Alemán y del Parlamento Estadounidense. Solo para dar algunos ejemplos. ¿no? Esto solamente es un ejemplo de muchos eh, que nos ha, ha conducido a sacar la conclusión de que las cuestiones fundamentales deberían tomarse por el pueblo y no por eh, sus representantes. Este juego lo he hecho casi 500 veces, en 25 países, con 50.000 participantes. Y en 9 de cada 10 juegos gana el factor 10. A veces gana el factor 5, a veces el factor 3, a veces el factor 7, 12, 15 o 20. Pero prácticamente nunca gana otro factor que... Eh, pues por debajo de 3 y por, de, por encima de 20 y en el 90% de los casos gana el factor 10 o sea, esta sería la decisión del pueblo y, y por eso a ah, por la democracia soberana el último minuto lo utilizo muy brevemente para para enseñaros algunas fotos <laughs> estos han sido los primeros 12 empresarios en Austria quienes iniciaron de movimiento. Hoy son casi 2.000 y más de 300 han hecho el balance. Entre ellos, tres bancos. Entre ellos, empresas públicas. Es una escuela superior austríaca. 17 asociaciones. Esto lo hemos visto. Esta es la Federal de España. Y existen los primeros municipios del bien común. De esto también vamos a hablar. No solamente en Castilla y León, como este caso, sino también en el País Vasco. O sea, bienvenido, Orendain, al movimiento de la economía del bien común. Un primer parlamento, que podría ser, a repetirse aquí también, ha decidido promover a las empresas con un buen balance del bien común y a los municipios EPC. Y el último, la última información... También hemos tenido un éxito a nivel europeo. En la Unión Europea existen dos órganos consultativos del Parlamento y de la Comisión. Y el Comité Europeo Económico y Social abarca 350 miembros de los países miembros y ellos han redactado una opinión sobre la economía el bien común. Diez páginas, van entran en detalle. Y lo han votado en septiembre y un increíble 86% de los miembros del Comité Económico y Social Europeo han votado a favor de la economía del bien común y de su implementación en el marco legal de la Unión Europea y de los países miembros. Tenemos varias invitaciones al Parlamento Europeo, así que la cosa continúa. Y nuestra estrategia sigue siendo la misma, crecer desde abajo arriba. Empezando por las menores unidades de la sociedad, que es cada persona, cada empresa, cada municipio y cada institución de enseñanza. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues. Espero que os haya gustado lo que habéis oído. Yo he oído cosas nuevas, a pesar de, de todo, y muy interesantes. Muchas gracias. Fantástico. Solo voy a hacer un par de añadidos, de, de sumas a lo que él ha dicho. <coughs> ha comentado ya de Orendain. Incluso tenemos una alumna en el, en el taller de estos días que es de Orendain, uh -huh. o sea que está cuajando. Ese índice que Bután, del que ha hablado eh, Cristian y que Bután... Eh, en marcha desde hacía años, ese índice se ha hecho en Orendain. Entonces, eh, bueno, hay ya iniciativas oh. en las que se está viendo el proceso. ¿no? Incluso ya hay eh, algunos trabajos adelantados sobre agencias de desarrollo, etcétera, etcétera. Eh, realmente, eh, en ese sentido, el, el futuro entendemos que es interesante porque ya una agencia de desarrollo, abarca ya un, un, un municipio, abarca ya un, un global de empresas, etcétera, incluso eh, centros educativos, entendemos que, que las cosas eh, van bastante bien. Sí que eh, cuando le he presentado, se me ha olvidado comentaros, y aprovecho para decirlo ahora, que él es iniciador del proyecto, de un proyecto del, de los que he hablado, es el Banco del Bien Común. Él no lo ha dicho, pero es así justo reconocérselo. Creo que es interesante eh, también que ahí uh -huh. podamos ir avanzando. Eh, a mí sí me gustaría, no, mi papel no es el de entrevistador, ni lo soy, para empezar, uh -huh. pero sí que me gustaría que igual eh, nos dijera un poco los avances que, que se han dado en ese sentido, porque para nosotros también es interesante saberlo. Por supuesto pues el proyecto empezó hace cinco años, um, a la vez que empezó um, el movimiento EBC. Y fundar un banco no es cosa fácil. Y eh, en Austria es el primer banco que se está fundando desde la sociedad civil. No es eh, para un sector de la población, sino para todos. Y hoy por hoy hemos fundado la cooperativa, y la cooperativa tiene um, dos y medio mil de cooperativistas. Y hemos coleccionado 2 millones de euros de capital y hacen falta 6 millones de capital para poder solicitar la licencia de ser banco desde las, um, en las autoridades de supervisión austríaca y nosotros calculamos que conseguimos esa próxima etapa en primavera. Y después eh, vamos a tener que esperar medio año más um, y eh, como temprano a finales del año que viene podemos empezar. Eh, con las operaciones del banco uh -huh. y el banco por supuesto eh, es un banco orientado al bien común en, todos, en todas sus actividades no va a, espe no va a especular eh, solamente va a recibir eh, los ahorros convertirlos en crédito y hacer las transferencias eh, no va a compartir los beneficios con los proletarios por principio el beneficio será otro va a invitar a los ahorradores de renunciar al interés eso requiere un poco de explicación, pero um, la, la puedo dar si se requiere. Y como lo que sí he presentado esa práctica de evaluar en cada solicitud de crédito los eh, efectos éticos, esto lo vamos a, a, a practicar, por supuesto. Uh -huh. Bien, eh, otra de las cosas que ha dicho, y ya dejo paso a las preguntas que espero esperamos a ella, eh, cuando hemos hablado de que la economía del bien común es pos, eh, posautista, mm. Eh, quería hacer un, un, un apunte, un añadido más, eh, creo que interesante. Un comentario que viene de una de las personas, yo entiendo, de, de más, cuando menos, reconocimiento que hay dentro del mundo de la economía, eh, dentro de la educación, y, y es eh, Guillermo Dorronsoro, que es decano de la Deusto Business School de la Universidad de Deusto. La Universidad de Deusto es una universidad que, eh, bueno, digamos que imparte la, la economía tradicional, ¿no? por así decir, la facultad de, de Economía vaya eh, Este hombre ha dicho que mm, eh, él entiende que este sistema está agotado y que el futuro viene ya apuntando a no sabemos cuándo llegará, pero a, a, un, a, un, a un mix, a una mezcla de diferentes sistemas alternativos en los que perfectamente puede estar la economía del bien común. Es mm. un poco lo que decía Cristian antes mm. también, de que Uh, este no será ni el mejor ni el peor, será uno más. Mm. Y que muy probablemente la evolución pasarán años, obviamente, también el capitalismo ha durado 400, creo, ¿no? Ni siquiera. Bueno, ni siquiera. Entonces, bueno, eh, este es un apunte que, que pienso interesante a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de, de posautismo. Y nada, sí que nos gustaría, si hay alguna pregunta por parte de, del, del público, dudas seguramente habrá, ¿vale? Mm. Señor Allí hay dos, cualquiera de ellos dos. Sí, bueno, eh, Perdón, este espere, espere al micrófono, si no, no le van a oír, no le, no le vamos a escuchar. Sí, eh, a mí me ha parecido muy bien eh, este planteamiento, pero yo creo que. No se, no se oye. Sí, Ahora sí. Que me ha parecido muy bien el planteamiento, pero yo creo que estarás de acuerdo de que en el sistema capitalista esto no es posible llevarlo. Porque los principios son totalmente diferentes. Claro, por eso la economía del bien quiere superar el capitalismo. Pero esto hay que cambiarlo desde la enseñanza, incluso desde el concepto mismo que tenemos de la individualidad. Porque También tenemos que volver casi para atrás hasta la época de lo que era la ciudad griega, que en realidad lo que se defendían eran los intereses de la ciudad, que es lo que queremos ahora defender. Pues, Estoy totalmente el bien de acuerdo común es la, el bien de la ciudad. Sí pues eh, totalmente de acuerdo y um, a lo mejor lo único que he mencionado que eh, he hablado acerca de algunos elementos del modelo completo, pero por supuesto que anda bien apuesta por un cambio en la enseñanza por supuesto Y eso no se agota en, en proponer universidades de verdad ¿Mm? en la universidad de verdad, eh, pues en la primera parte todos estudiaríamos lo mismo, Para en la segunda parte especializarnos en lo que sea. Eso tendría tres ventajas. La primera ventaja, pues todos lo que estudiamos, lo que sea, podemos eh, mantener una conversación de por vida, <laughs> porque tenemos las mismas raíces o el, el, el mismo punto de partida. Segundo, la probabilidad de que la técnica. Se, se separe demasiado de la naturaleza o la economía de la ética o algún material se haga autista es menor, el riesgo es menor. Tercero, pero eso es una, una mera afirmación mía, en los estudios serían más interesantes. Um, pero eso solo es la, la, la formación tercera. ¿no? Uh, yo creo que usted habla más bien de la primaria, de la enseñanza obligatoria. Y eh, uno de los diez capítulos del libro um, versa sobre esto. ¿no? Y yo propongo um, siete nuevos contenidos, no tienen que ser asignaturas, pero contenidos a considerar que yo deseaba que, que se me enseñara o de los que nos ocupáramos como niños, como alumnos, como estudiantes, eh, que en Austria mm, no, no, he, no he tenido el privilegio de experimentar. Emociones en el sentido de darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo y tomarlo en serio y aprender a articularlo sin vergüenza y que nadie se, eh, se burle de nosotros. ¿no? Es, ya estamos en comunicación, pues eh, tomar en serio el otro, permitir al otro que hable desde el corazón y escuchar a lo mejor con el corazón para que el otro pueda encontrar su más profunda verdad. Eh, reflexionar también sobre los modales de hablar los chicos y las chicas para potencialmente cambiarlo tercero valores eh, en valores no es una adoc un adoctrinamiento sino que um, experimentamos la competencia la contrapetencia y después experimentamos la cooperación y después hablamos sobre nuestras experiencias y reflexionamos juntos qué es más nos gusta y en EBC España ya se está haciendo, en institutos y colegios. E eh, incluso hay in studio, estudios científicos empíricos que dicen que aquellos niños que han experimentado ambas opciones, contrapetencia y cooperación, la gran mayoría favorece la cooperación. Porque, solo mencionarlo. Democracia, esto es lo que acabamos de jugar pues, a, lo, a las escuelas. Eh, quinto, experiencia de la naturaleza, no aprender eh, cognitivamente, sino experimentarla. En el mejor de los casos, eh, encontrar la unión con la naturaleza, que para mí es el más efectivo ecologismo. Hoy por la mañana tuve el, la, el lujo y el privilegio de, de bañarme a la, a, en la salida del sol en el mar de Tenerife, y esto para mí es un, una práctica diaria. Eh, sexto, sensibilización del cuerpo, porque yo creo que eh, eh, cuanto más sensibles somos con nosotros, mismos, pues menos violentos seremos con otros. Y séptimo, algún tipo de um, artesanía para uh, hacer un labor con nuestras manos, simplemente para ser más completos. ¿no? Y, por supuesto, eso lo puedo indicar, tocar, y habría que profundizarse, solamente que quería darle la razón eh, que hace falta otra, uh, otros contenidos de enseñanza que hacernos, hacernos herramientas competitivas y funcionales para el engranaje global del capitalismo, para funcionar mejor, ser más eficientes y competitivos con lo que joder. No. Bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla. Y le quería comentar, cuando usted propone eh, que la Constitución debería ser modificada por un pueblo soberano, yo a mí la primera imagen que me viene a la cabeza es que se hace lo que todo el mundo quiere. Pero realmente... Eh, cuando se toma una decisión puede haber en muchos aspectos que la sociedad esté dividida y mucha parte, gran parte de la sociedad opine una cosa y la otra otra. ¿Qué solución podría haber para esa situación o cómo? No sé. Pues eso, eso es el caso en todas las cuestiones. No tenemos unanimidad, no tenemos consenso en ninguna cuestión y por eso ese mecanismo es tan útil porque eh, ayuda a superar los extremos porque los extremos, y, y, y especialmente si hay dos extremos, ambos encuentran una, una muy alta resistencia. Y es, es, la inteligencia de ese mecanismo es, es, es un incentivo muy fuerte de encontrar una propuesta que cause menos dolor, menos dolor que todas las propuestas que estamos debatiendo hasta ahora, hasta encontrar aquella solución, que es aquella propuesta que cause el menor dolor. Y um, por eso me, me parece una herramienta sumamente útil para todas las cuestiones. Hola, Hola buenas tardes. Eh, agradecerte en principio eh, que, 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 que estés en, en esto y a continuación eh, preguntarte a ver qué, qué respuesta eh, sueles dar, eh, por ejemplo, algo que que a mí me, me ocurre bastante habitualmente cuando, cuando intento defender todo esto que has explicado, que es tan, tan, tan elemental, tan necesario y, y, y en principio eh, que nadie podría eh, en su sano juicio eh, negarse porque parece tan lógico. Y cuando intento defender eh, estas cosas eh, siempre me dicen, es, esto es... Pero eso es una utopía, tú, tú vives en la utopía. ¿Tú qué respuesta das? Porque seguro que te lo han preguntado más de una vez, te, te lo han planteado. Es, es, es utópico, es sí. una utopía y me, me dejan desarmado, me dejan… no, claro, no, no, pues no sé qué decir. Parezco te ofrezco <laughs> tres herramientas para futuras eh, conversaciones de este tipo, tres pos posibles respuestas. Um, yo creo que lo más práctico es um, indicar ejemplos, modelos que ya existen, ¿no? Pero esa empresa lo está haciendo, lo está realizando. Mírala, es posible. ¿no? Um, eso es un ejemplo. Por supuesto, te hace falta buscar los mejores ejemplos para, para indicarlo. Otra, otra posible respuesta es eh, indicar la historia. ¿no? Eh, los derechos humanos, hace 100 años, una utopía total. Y hoy las tenemos, los tenemos. No se están cumpliendo al 100%, pero. Eh, mucho mejor que los tengamos y se estén cumpliendo, al menos eh, en, cierta, en cierto grado, que no tenerlos eh, eh, del todo. O eh, hace 100 años las mujeres podían estudiar en, las universidad, en, la, en, la, en la universidad eh, vasca. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se...? ¿Mm? ¿Ves? Una utopía total. Y hoy, hoy incluso pues, estamos mal. Si eh, vemos menos del 50% de las mujeres en los gobiernos, ¿no? es, o um, la propia democracia. Yo creo que es el mejor ejemplo de todo, porque a pesar de que la democracia es insuficiente y, um, y quiere profundización hacia una democracia más real y más soberana, pues estamos mucho mejor con este grado de democracia que seguir viviendo en una monarquía. O sea, ejemplos. Y si, si, eh, si el, eh, tu interlocutor es un profesor de universidad, le dices, pues la utopía en griego solamente quiere decir eh, es un lugar al que todavía no hemos llegado, un, un topos que hoy, al, en el que hoy no estamos, u topos. Por eso existe el, el hoy topos, es el buen lugar y el tis topos es el mal lugar. Y eh, lo único que es seguro, que es que mañana eh, eh, estaremos en otro lugar que hoy. O sea, la única, la única elección que tenemos es, es entre utopía y distopía. Pero seguramente estaremos en una utopía. Y por eso la, la única preocupación que deberíamos tener es eh, cómo podemos codiseñar y co-configurar el topos al que, en el que estaremos mañana para que sea una utopía y no una distopía. Y a eso, si, si le añades, si me permites, si le añades el que cuando ya estás trabajando por ello, como es nuestro caso, esto es, esto es algo que a mí me sucede también mucho, entonces le das todas las opciones, pero siempre te cuentas con él, pero ya sí, pero llega es recurrente, ¿no? Ya al final cuando puedes decir, bueno, yo realmente no sé si va a llegar antes, va a llegar después, eh, vamos a esperar. Ahora lo que yo estoy disfrutando en el camino no me lo quita nadie. Y ante eso ya no hay más. Sí, porque hay, hay muchas veces que tienes que poner el final. ¿no? Entonces, realmente, si tú estás trabajando por el bien común en la faceta o en el, en el, en el, en el momento, organización o haciendo las cosas bien, siendo coherente con tu manera de ser, eh, disfrutas. Como disfrutas, se lo dices, ya está. Es una opción. Sí, hola, buenas. Eh, quería preguntarle a ver sobre el juego que ha, que ha realizado antes. A ver si lo ha hecho en algunos otros ámbitos o con una muestra de personas más amplio. Y también si lo ha realizado alguna vez en Suiza y compararlo con los resultados que se logró en el referéndum que hicieron allí sobre una pregunta similar y en las que salió, mm. yo creo que salió el no, ¿no? Mm. Creo recordar. Sí, sí. sí Gracias. Dijeron que no. Pues primera pregunta, eh, pues sí, juego mmm, con hasta 200 personas. Eh, y también es posible, pero tarda un poquito más tiempo, por eso no he jugado. En, en la Asamblea Real eh, um, votan todos, por supuesto, um, y, y el resultado es muy, muy, muy fiable. ¿no? Eh, casi prácticamente nunca se pasa por encima del factor 20. Y eso coincide incluso con un estudio eh, científico entre la Universidad de Harvard en Estados Unidos y la Universidad de Tailandia. Y estos preguntaron a no sé cuántos miles de trabajadores eh, y también ciudadanos eh, qué, qué grado máximo de desigualdad aceptarían. Y por media mundial ganó el factor 4,6. Así que <laughs> estas 10 personas están perfectamente en la media mundial. Y en un solo país, en un solo país se, acept, se aceptó una desigualdad eh, por encima del factor 10, ¿no? Y um, fue en un país donde hay muchos, muchos millonarios, eh, Singapur. Eh, y la desigualdad máxima que aceptaría el pueblo de Singapur es el factor 20. Fíjate, ¿no? Suiza. Eh, Suiza padece de una democracia, o sea, Suiza goza de una democracia directa, pero la democracia directa de Suiza padece de una insuficiencia, insuficiencia importante. ¿Cuál es? Solo se admite una propuesta. Y esa propuesta del factor 12 como máximo provino de los socialistas jóvenes. ¿no? Y eso de repente fue una lucha política y todo el mundo que no quería apoyar a los socialistas jóvenes pues votaba en contra. El, la mejora del procedimiento sería pues si eh, una propuesta supera el umbral para que se haga referéndum, que son 100.000 eh, firmas en Suiza. Eh, pues que haya un año de oportunidad para o, propuestas alternativas. Por ejemplo, el, eh, hubo un, un empresario muy muy conocido en Suiza, Klaus Schwab, quien propuso el factor 20. Y si no solamente se hubiese votado el factor 10, sino también el factor 20, y quizás también el factor 7 y ah, perdón, 12 y 10 y 15 y 30 o 50, pues de nuevo, yo, entonces la cuestión política se habría, se habría um, convertido en una cuestión técnica-ética, ¿no? pero no de partido político. Yo apuesto de nuevo todo que eh, con esto no habría ganado el factor 900, porque el factor que ha ganado en Suiza es el, factor, el, as, el estado actual de las cosas, que es el factor 900. Pero la pregunta no fue esa: ¿tú estás a favor de 12 o a favor, a favor de 900? Ya ves, que es una, una cuestión totalmente absurda. ¿no? Y por eso yo creo que, um, eh, por mucho que aprecio la democracia directa y que, que se los envidio, porque en Austria no tenemos ninguna, um, pues um, sí, si la, la, y la vamos a conseguir en Austria. Eso lo prometo. Tarde o temprano la vamos a conseguir y eh, en una mejor forma que en Suiza actualmente. Sí, sí es cierto que apuntando un poco, el, el resultado fue muy, muy parejo. Es decir, ganó el, el no. Pero fue un 50% y. Un, un 60, 60% más o menos. Pero muy curiosamente, en uno de los cantones más conservadores, en el Engadín, eh, en, la, en la mitad norte, ganó eh, el factor 12. Y eso no porque los requete conservadores eh, estén eh, en la misma línea de los jóvenes socialistas, sino porque si, si, si vamos más allá de, los, de la lucha de los partidos políticos pues los seres humanos tenemos una sensación de justicia, no exactamente igual, pero más o menos igual. Viene un poco al hilo desde que levanta la mano, casi se ha respondido, pero una persona con mucho dinero que te contrata porque tiene una empresa, imagino que no que regala, <laughs> regalar sus dividendos, ¿no? Igual está en el 900 sí. y te está contratando a ti para que le hagas los valores, ¿no? De la empresa, dirá, todos menos el mío, claro, me imagino, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Que, 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 en tu opinión, si el empresario estaría dispuesto a dejar oh. parte de su negocio o entrar en simplemente un 10 de valor, ¿no? Mm. Pues Poner en riesgo todo lo que tiene, digamos, sí. y quedarse solamente con el 10. Mm. Pues yo he jugado ese juego con, um, con un, unos aforos con 100% empresarios. Si son empresarios de verdad, o sea que ellos mismos trabajan en, en las empresas que han fundado, el resultado es el factor 10. Porque les gustaría que tuviesen el factor 10. Si son gerentes de, de transnacionales, el resultado es otro. Eh, hice el mismo ejercicio con gerentes de las empresas que cotizan en la bolsa de Frankfurt. Y a ver, adivinen qué factor ganó. Ganó el factor 100, que es una, una excepción absoluta, pero fueron ex, exclusivamente altos, altos ejecutivos de empresas que cotizan en bolsa, pero incluso el factor 100 sería una mejora del factor 60 eh, comparado con el estado actual de las cosas en Alemania. Uno. Segundo, eh, el balance del bien común ya tiene efectos en muchas empresas. Te cuento un ejemplo, que es un ejemplo modesto, pero es un ejemplo real. Una empresa de 25 colaboradores en Salzburgo eh, empezaron con balance y el primer efecto del balance fue que Después de la reunión eh, de la plantilla, eh, un colaborador se acercó al jefe y le dijo al jefe: Pues muy bien que, que hemos tomado decisiones, pero ¿qué te parece hacerlo así de otra forma? Y el jefe dijo: jo, Pues esto es mucho mejor que lo que hemos decidido, ¿por qué no lo dices antes? Pues no, es, pff, no acostumbrado a abrir la boca. ¿no? Y sí. se hizo eh, tal y como eh, había propuesto el colaborador. Esto fue el primer efecto. Hoy esa empresa ha ofrecido uh, propiedad a todos los colaboradores, han aceptado y les va mejor que en cualquier otro momento de su historia. Ejemplo modesto, pero real. En algún momento creo que ha aparecido en una diapositiva la herencia, la palabra herencia. Sí. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el modelo o en este modelo qué, tra qué posibles tratamientos podrían tener las, las herencias? Pues lo decidirá el pueblo soberano, ¿no? Eso siempre. Ahora lo que cuento solamente es mi, mi modesta opinión individual y como en muchos otros casos, la propuesta es una, una solución intermedia, moderada, entre los extremos eh, de hoy. Es decir, hoy tenemos un extremo y la propuesta de la economía del bien común es buscar una solución intermedia. Um, lo que hemos jugado es el mejor ejemplo de ello. Un extremo es la desigualdad ilimitada, el otro extremo sería um, la igualdad total. ¿no? Y la economía apuesta por una posición intermedia entre los extremos, otro ejemplo muy, que, más, que, que más me gusta actualmente, entre el libre comercio, es decir, el comercio es un fin en sí mismo, y todo lo demás, empezando por los derechos humanos, es menos importante. TUPP. y el otro extremo, el comercio es mal cosa, cuanto menos comercio, mejor. son dos extremos. y la posición de la economía bien común, el comercio es un medio para conseguir el fin si ayuda, si más comercio ayuda a hacernos más sostenibles, más solidarios, más democráticos, que venga más comercio. Pero si el comercio pone en peligro la justicia y la libertad y la democracia, pues preferimos menos comercio. Y lo mismo con la herencia. En la herencia, primero, cuáles son los extremos? El primer extremo es el actual, solamente el nacimiento decide quién eh, ¿Quién pf, recibe qué herencia? ¿no? Solamente el nacimiento. No es el rendimiento, no es el esfuerzo, no es la competencia, no es la educación, no es, solo es el nacimiento. Muchos ¿no? no hereden nada y otros muchos miles de millones de euros, sin mover un dedo. ¿no? El otro extremo sería, esto es el extremo feudal, ¿no? ¿Entienden? Solo el nacimiento decide, pues el, el extremo ciudadano. El otro extremo sería el extremo liberal, solo el rendimiento decide. O sea, solo si tú te esfuerzas puedes obtener un, unos ingresos y una, for, una riqueza o fortuna privada. Eso requeriría la eliminación del derecho a la herencia. Es otro extremo a, a, a nuestro juicio. ¿Cuál es la solución intermedia? Pues respetamos el derecho a la herencia para pequeñas fortunas, para viviendas particulares, para casas particulares, para pequeñas empresas. Se pueden heredar sin, sin impuestos siquiera a los hijos, no hay problema, Las, los, los minifundios en la agricultura, sin problema, pero ponemos un límite. Y lo que está por encima de este límite no se puede heredar a los hijos, sino va a aquellos que no heredan nada para tener una desigualdad menor cuando la generación joven entra en, en la vida laboral. Um, ¿Dónde ponemos el límite? Pues que lo decide el, el, el pueblo. Si el pueblo decide que eh, lo que uno puede heredar es medio millón, será medio millón. Si el pueblo decide que será un millón, será un millón. Si decide que, se, que deben ser cinco millones, pues cinco millones. Um, eso tiene segunda importancia para mí. Lo que sé que no quiero es que hoy es posible que una familia herede eh, 40.000 millones de euros y la, mayor, la mayoría de ellos sin siquiera trabajar la empresa. Los dividendos de la familia, de la familia porsche piech es la más rica de Austria, eh, los dividendos del año anterior, del 2014, han sido 300 millones de euros de ingresos para una familia la mayoría de ellos no trabaja nada. ¿no? Eso, es, eso es absolutamente incompatible con, con, con todos los valores, con la justicia, con, con el valor del rendimiento, de la, merit, de la meritocracia y con la democracia, porque esta familia es tan influyente que solo cuando mueve un dedo, pues el, el gobierno salta. Y la cuestión más difícil es con las empresas. ¿no? Yo pondría un, un, un umbral más alto a la hora de, de pasar una empresa de padres a hijos, un millón yo creo que sería bajo. La propuesta en el libro es 20 millones de euros por hijo. Y por supuesto, este umbral se puede poner más bajo y se puede poner más alto, pero de nuevo, um, y, y también la propuesta es solamente si los hijos trabajan en la empresa. Si los hijos no trabajan en la empresa, no. Pero estos son, eh, son detalles, son matices. Uh, para los cuales habrá muchas opiniones diferentes y, repito, esto no es el problema. <laughs> y, uh, es al revés, es la oportunidad de ponernos de acuerdo um, sobre aquella propuesta que, que ponga uh, um, satisfecho al mayor número de nosotros o, a la inversa, que ponga disatisfecho al menor número posible de nosotros. Son Hola. dos preguntas que creo que están un poco relacionadas. Una es, hoy en día vemos que los medios de comunicación tienen un poder tremendo. Cualquier noticiado de una manera, un vídeo en una red social que se vuelve viral, en las asambleas que habría que tomar decisiones mucho más a menudo, que creo que todavía tendrían más eh, poder. ¿Cómo lucha la economía del bien común contra este poder? Pues eh, primero, eh, dar la idea. Eh, a, a mi juicio, de nuevo, los medios de comunicación son un bien público igual que el dinero. ¿no? Un bien público hay que regularlo eh, de forma diferente que un bien privado. ¿Cuáles podrían ser las reglas para los medios de comunicación? Algunas propuestas se pueden debatir, se pueden mejorar. Um, nadie puede tener propiedad en más de un medio de comunicación. Segundo, ningún medio puede eh, depender de un, un, una empresa que pone anuncios. Um, de más de un por cien. Tercero, un nuevo medio solo pueden fundar cinco periodistas acreditados desde hace al menos tres años. No son perfectas las reglas, pero van la indicación. Y mi, mi, mi contrapregunta a vosotros: a ver, un, un, un sistema de medios democratizado o organizado como un bien público, ¿quién va a decidir con mayor probabilidad? ¿El Parlamento? O el pueblo. Hace falta democracia directa como para reorganizar la educación, los medios, la distribución de la, de la riqueza. Y volviendo a la, a la pregunta de la enseñanza, que en, en Austria y Alemania hay un, 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 um, un descontento uh, máximo con, la, con el actual sistema de educación. Uh, la propuesta de la economía me consejería, pues todos los afectados se reúnen en las asambleas democráticas para reordenar el sistema de la enseñanza. ¿Quiénes son los afectados? Los alumnos, los estudiantes, los padres, los profes. Vale, algún abogado de la naturaleza, eh, de las generaciones, generaciones futuras quizás. El Ministerio de, de Enseñanza ni siquiera va a participar porque no están afectados. Y, y hoy en Austria los únicos que no están afectados hacen las reglas, ¿no? <laughs> Es otra inversión de, de cómo se podría rediseñar um, disti distintos bienes comunes y, por supuesto, los medios no solamente son un bien público sino también un bien común. Una. Sí, sí. Okay. Habría que tomar decisiones sobre muchas cuestiones sobre las que igual no tenemos todo el conocimiento. Entonces, habría que informarse en poco mm. tiempo. Pues como ha dicho antes el compañero cuando me preguntaba, ¿hay, mm. hay materias en las que hace, hay personas que tienen mucho más conocimiento que otras y por eso ahí veía que quizás si hay personas que iríamos con poco conocimiento y con oh. el que nos hemos informado en ya digo, una sí. red social o una sí. comunicación. Sí. Tres respuestas. En las convicciones constitucionales eh, no se... No se decidiría mm, detalles. ¿no? Eso, eso, eso los expertos para los detalles. Eh, sino las cuestiones fundamentales. En las cuestiones fundamentales está probado que el, la media de la población eh, está mejor educada que las élites de la sociedad. Porque se trata de mm, formación del corazón o de ética, si quieres. Está probado. Está probado que en las. Posiciones más altas de la sociedad económica, financiera, mediática, política, el porcentaje de psicopatólogos, de narcisistas, de drogadictos y de personas no empáticas es notablemente mayor que la media de la población. Y eso tiene explicación. ¿no? Eso, eso es importante, escuchar la explicación de la EBC, eh, porque no es que, que gente mala aspire al poder. Eso quizás también, pero no es la explicación, porque hay, 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 hay gente muy buena también aspire a la responsabilidad, ajá, a la otra cara del poder. No, la explicación es otra. La explicación es que las actuales reglas de juego causan que para subir a las posiciones de poder, de poder tienes que hacerte vicioso, tienes que aprender técnicas antisociales, um, inhumanas y desconsideradas. Esa es la explicación. Por eso es tan importante uh, cambiar las reglas de juego, no solamente para la economía, sino bien para el sistema democrático y político. Segundo, eh, los procesos duran un año. O sea, esto ha sido un juego, y no lo confundas con el proceso que proponemos, tardaría un año. Y en un año, si, si eres, um, hago un poquito de publicidad para mi, mi, mi libro, Dinero de fin a medio. En la parte final, que es de descarga gratuita en, 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 en las webs, um, son las cuestiones que yo propongo que, que decida el, el pueblo. ¿Cuál es la pregunta? ¿El Banco Central debe ser privado o público? ¿Quién le, quién, ¿Quién le da el mandato al Banco Central? ¿El Parlamento o el, el pueblo soberano? Eh, eh, ¿Quién emite el dinero? Eh, ¿El Banco Central o los bancos comerciales? Los bancos comerciales deben estar orientados al bien común o al, a, al lucro. El crédito eh, debe concederse también a, a la especulación financiera o solamente a, a las inversiones reales. Y la evaluación de las eh, inversiones reales solo debe ser una evaluación financiera o también una evaluación ética. ¿no? Y tú crees que eh, el, el pueblo eh, no es capaz en un año de decidir este tipo de cuestiones fundamentales. Luego, la elección concreta, por ejemplo, que lo haga el Parlamento. Para eso está, y por eso digo, querido y apreciado Parlamento, te necesitamos para hacer las leyes, pero no para hacer la Constitución. Solo el poder legislativo se mantiene ahí, solo que nosotros nos, nos añadimos como poder constitutivo. Y la tercera parte de la respuesta es una anécdota real de Austria, de nuevo. Eh, en Austria hemos tenido el privilegio de tener dos referéndums desde que empezó la democracia en Austria. Y en una, en una sola ocasión el pueblo eh, tenía una opinión diferente de su gobierno. Y la cuestión fue la siguiente. El gobierno había um, construido una, nuclear, una, una central nuclear. ¿no? Estaba lista. ¿no? Podía ponerse en marcha al día siguiente. Pero como había pff, irritaciones, el gobierno um, permitió un referéndum. <laughs> Pero solo lo permitió sabiendo que lo iba a ganar. <laughs> Y luego había un debate muy, muy emocional y el argumento de peso era el pueblo es tonto, el pueblo no tiene la formación y esto lo tienen que decir los expertos. ¿no? Y los expertos, en su mayoría, que aconse aconse aconsejaban el gobierno, eh, um, um, eh, recomendaban la puesta en marcha, ¿no? porque la energía nuclear resuelve todos nuestros problemas. Y el gobierno, por supuesto, que estaba a favor de poner en marcha. Y el pueblo decidió... Um, de no poner la marcha es un ejemplo que no prueba nada solo es un ejemplo hola eh, sí. bueno lo primero agradecerte eh, tu trabajo y tu esfuerzo en todo esto y explicárnoslo eh, te quería hacer una pregunta sobre el ejemplo que has puesto de las etiquetas por ejemplo que me parecía muy buen ejemplo eh, entiendo que hay que ir poco a poco pero entiendo que si no hubiera una gran masa de empresas haciendo eso no se podría llevar a la a la práctica no eh, mm. por ejemplo entendía que por ejemplo podría ser etiquetado de productos de gran consumo no yo creo que tendría que ser miles de empresas que lo practican antes de que se eh, pueda hacer una regla obligatoria de acuerdo pero a, un, eh, a veces a veces eh, los parlamentos también van en la dirección correcta y deseada y eh, concretamente se ha adoptado una directiva en la Unión Europea sobre la obligación de realizar, aparte del balance financiero, que ya es una obligación para todas las empresas mayores, realizar también un balance no financiero, un balance ético. Y eso, eso entra en vigor a partir del 2017 ya, pero solamente en empresas con al menos 500 empleados. ¿sí? Pero para eso es, ya empieza. Y esto es una señal de que lo, lo que hoy por hoy parece utópico <laughs> o ingenuo incluso, pues mañana es ley. Uh, y, y yo creo que va a haber procesos paralelos entre um, movimientos económicos, empresariales, que empiezan con la práctica, va a haber procesos legales uh, desde los parlamentos y también va a haber procesos constituyentes hacia una democracia soberana. Ya hay ayuntamientos que están de alguna manera eh, apoyando precisamente esto. Y en licitaciones, etcétera, están favoreciendo el, los concursos o, o la puntuación de las empresas que están marcando una línea. Porque eh, sí hay que aclarar que la, el balance de la economía del bien común no es un balance a pruebo suspendo, es un balance de compromiso. De manera que te analizas, estás en 300 puntos como si estás en 700. Y con ese análisis y los indicadores que comporta el análisis puedes mejorar. De lo que se trata es de eso, de hacer un poquito mejor cada día las cosas. Mm. Que nadie tiene por qué señalar con el dedo a nadie. Una empresa puede estar en 200 o en mm. 500, da igual. Lo importante es utilizar el balance luego para mejorar. El balance financiero sí es una cuestión sobre vida y muerte. Claro. Eso es solo para hacer consciente qué hemos qué, qué ya hemos hecho y qué no hemos hecho. El balance financiero es unificado. Solo hay un estándar que las empresas, las mayores, tienen que hacer por ley. No, no pueden optar por otro estándar o por otra, um, o, o, otra certificación. No, no, tienen que hacer un, un estándar unificado, obligatorio por ley, que es tercero, auditado de forma externa por el auditor financiero. Y cuarto, que tiene consecuencias legales. No solamente um, el, el, el impuesto que pagas, depende del resultado del balance financiero. De estado por el autor financiero ¿no? impuestos sino también eh, pues responsabilidad jurídica y ahora lo que tú dices pues si el, el, eh, la empresa no cumple con ciertos indicadores de éxito financieros requeridos por la ley pues la empresa va a la insolvencia es decir el estado hoy te retira el derecho de continuar con esa empresa decide por Uh, por vida y muerte de una empresa a través de la regulación de la medición del éxito financiero. Si hiciéramos un análogo, y, y aquí podríamos decir, eh, eh, ¿tiene que ser tan estricta la regulación a la hora de medir solamente los recursos de la economía? Obviamente, el legislador ha pensado sí, porque si no tenemos esa transparencia, si no tenemos esa homologación, pues entonces esto podría causar un daño. Um, inaceptable para los acreedores, para los colaboradores de esa empresa y por eso pues eh, decidimos eh, esta regulación tan estricta. Lo podemos debatir, pero lo que para nosotros es absolutamente ilógico e injusto que para medir el, el éxito en cuanto a los valores y objetivos de la economía la regulación sea menos estricta. Eso, ese es el imbalance y por eso eh, si solamente hacemos primero el ejercicio de hacer un paralelo completo entre el balance financiero y el no financiero o el ético, pues algún día tendremos un balance ético unificado que, 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 que se, eh, será sintetizado de todos los estándares y certificados que hoy día existen, unificado, obligatorio por ley, auditado por o bien el auditor del bien común que nosotros hemos creado. Pero, ¿por qué no? Nosotros estamos ya colaborando con los colegios de los auditores para que en el futuro la formación de los auditores sea holística y un solo auditor pueda auditar tanto el éxito eh, financiero de una empresa como el éxito no financiero o ético, pero con una formación más holística. Y ahora, ahora atentos, eh, consecuencias legales. Lo que nosotros ya proponemos es que, dependiendo del puntaje que la empresa eh, alcanza, paga más o menos impuestos, más o menos aranceles, etc. Lo dicho, pero si, com si completamos la analogía al 100%, pues entonces eh, tendríamos que introducir correctamente la insolvencia ecológica, la insolvencia social, la insolvencia humana, la insolvencia ética, cuando la empresa no cumple con ciertos criterios mínimos, ciertos estándares éticos mínimos a la insolvencia. Eso solamente sería um, establecer um, igualdad entre la regulación del, um, de, de la medición del éxito de los recursos de la empresa y de la medición del, uh, uh, del éxito en cuanto al objetivo de la empresa. Gracias. Tenía un segundo comentario o pregunta. Eh, me ha gustado lo que has comentado antes de más que tratar de eh, castigar o de centrarse en eh, resolver esos comportamientos poco éticos que entiendo que también sería necesario eh, primar o recompensar el, los comportamientos éticos y por eso sí que me chirriaba un poco el tema del bueno el ejemplo que hemos puesto que has puesto de la limitación de los sueldos y demás eh, no te parece que quizás podría eh, quizás sería mejor tirar por un lado más de eh, seguir primando y recompensando más que tratar de limitar, en este caso, por ejemplo, con el ejemplo de los sueldos, eh, que entiendo que sí que tenga que haber una limitación, pero que yo me paro a pensar en ejemplos prácticos, como puede ser el mío, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de 20 empleados en el que hay un dueño, en el que el, el trato a los empleados es bueno, y en el que si yo me paro a pensar y a este dueño se le limitara el sueldo a cinco veces lo que yo gano, pues quizás no le interesaría seguir con su empresa y, y, y habría 20 personas que se quedarían sin trabajo. Entonces, eh, no sé, no sé si era un poco un comentario en voz alta. Sí, absolutamente que sí. No, en, sí, pero también una pregunta muy frecuente. Eh, dos respuestas y también pido a los organizadores a escuchar muy bien si la atención está todavía presente en todos. Y, eh, pero con mucho gusto a tu pregunta. Primero, eh, eh, no hay ninguna contradicción entre... La, entre eh, oh, perfectamente se pueden combinar los incentivos con los límites, o sea, la política de incentivación y um, las prohibiciones en, en, en algún lado. El balance del bien común lo que hace es definir escalones en cada indicador. En algunos indicadores incluso hay subindicadores y la empresa puede, um, puede hacer primeros pasos, puede avanzar, puede ser experimentada o puede ser modélica y todo es permitido o sea no es obligatoria no tenemos no tenemos prohibiciones eh, eh, en estos escalones solo tenemos incentivos o sea cuan, cuanto más alto es el, el escalón eh, pues eh, mayor la recompensa eh, la prohibición es el complemento ahí por debajo de cero porque mientras haya solamente una empresa que que, que sigue dispuesta a matar, a canibalizar, a corromper, a no sé cuántos, pues yo creo que no vamos a ir muy lejos si decimos si, si dejamos depender de la buena voluntad de la empresa de, de, de no corromper, de no matar, de no canibalizar. por eso, eh, eso, eso lo dice incluso la, la filosofía eh, de la ley. Eh, la, el, la acción voluntaria es hermosa, es bonita, debe ser incentivada, pero no es suficiente. Siempre tenemos que hacer eh, límites concretos para que los violadores, los matadores, los, eh, los asesinos eh, y los, eh, los eh, fraudulentos eh, no salgan eh, libres. O sea, ya me estoy cansando, lo siento, pero dame la vuelta y la contra y después me resucitarás. <risa> <risa> bueno, Cristian, eh, no, te iba a hacer como tres preguntas, pero viendo que te estás cansando. No, está bien, ¿no? <risa> <risa> habiéndolo Lute. dicho. Sí. Eh, una era por el tema de, de lo que has comentado del banco. No sé si es eh, interesante que comentar que, bueno, que aquí está el banco Fiare y qué opinión te merece eh, esta iniciativa. No sé si la conoces. Sí, la conozco. Sí, que yo sepa, es, se ha convertido en una sucursal de banco, Banca Ética de Italia. Y, eh, que, eh, no conozco en detalle Banca Ética, pero sí he leído informes eh, y mi pare el parecer es que es un proyecto fantástico. Uh, totalmente recomendable y digno de apoyar, uh, pero para que la imagen que, te, que tenemos de un banco ético no dependa de las relaciones públicas de ese banco, nosotros proponemos que los bancos éticos y los bancos cooperativas y las cajas de ahorro que, que permanecen, solo dos en España, tengan que hacer un balance del bien común, para que tengamos una base objetiva de evaluar qué de ética es ese banco. Porque ahora lo que ocurre, eso tiene que ver con tu pregunta, pues viene el Banco Santander, el banco más ético del mundo, y viene el, el, el otro, Bankia, y dicen sobre el banco más humano del mundo, y el tercero, y eso, eso no es una brújula fiable, ¿no? Una brújula, el ban, el, la mano visible es una brújula fiable. Uh -huh. Vale, y entonces, bueno, otra de, de las iniciativas que creo que son interesantes también aquí en el País Vasco es el tema de Goyener, el tema de la energía, ¿no? Porque ese es otro tema que también es como eh, fundamental, creo, ¿no? desde esta perspectiva. Es un bien común <laughs> que, que realmente uh -huh. no sé qué, qué iniciativas eh, conoces a nivel igual internacional que se estén planteando temas de este tipo, ¿no? de, uh -huh. le, el tema de la, de la energía. O pues es pues muy importante que, que, que tengamos el símil entre el dinero y la energía, porque uh -huh. son dos… Eh, Dos infraestructuras absolutamente esenciales, eh, por tanto digno de, de ser considerados bienes públicos que tenemos que regular de forma especial. Y con tu permiso vuelvo a tu eh, ejemplo anterior. Eh, los bancos éticos, pues a por ellos, de forma voluntaria, pero no es suficiente, tenemos que primarlos, tenemos que poner ventaja legal al banco ético frente al no ético. Y lo mismo con la energía. Las, eh, las cooperativas de, de, de energías renovables a por ellas pero no es suficiente tenemos uh -huh. que primarlas eh, frente a como se llaman las transnacionales energéticas en españa ya, 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 ya sabéis cuáles son y y son las mismas en todos los países ¿no? uh -huh. y, y cuál, cuál es el, el, el punto entre la acción voluntaria y la, y la coacción legal ¿no? eh, si nos si nos eh, si nos fiamos solamente de la acción voluntaria, habrá algunos bancos éticos y uh, tendrán un 5% o un 10% uh, de los mercados, pero, pero ahí se agota. ¿no? ¿Por qué? Porque las leyes siempre van a primar a las grandes, ¿no? a, la, a Bankia y a Iberdrola. ¿no? Y por eso es tan importante no solamente um, um, ejercer nuestro papel de, um, de consumidores, o inversores, son los ciudadanos económicos, <laughs> sino también nuestro papel de ciudadanos políticos y democráticos, de ciudadanos soberanos. Y estos pueden primar de forma legal a los bancos éticos y desaventajar a los bancos eh, especulativos. Y estos pueden primar de forma legal a las cooperativas de energías renova, um, renovables regionales um, que cierran los flujos. Eh, energéticos Y tercero, eh, la, la unidad eh, de abastecimiento energético sostenible no es suficiente, hace falta todo un concepto. ¿no? Igual que con los medios, ¿no? Lo que el, el otro ejemplo. Hace, no solamente hace falta una, un periódico cooperativa, sino hace falta un concepto de los medios como un bien público, con criterios 1, 2, 3, 4, 5. Y este concepto solo lo puede implementar y, y, y decidir el, el pueblo soberano en una democracia soberana, en democracia directa. El concepto de un, un, un modelo energético sostenible, globalmente sostenible, solo lo, yo creo que solo puede eh, decidir y después implementar el pueblo soberano. El dinero como bien público, eh, yo creo que solo lo puede implementar eh, el pueblo soberano. Y, y os, os, os doy un último ejemplo que, que me parece pedagógico como para enseñar eh, qué de pervertidas de nuevo so, eh, es el estado actual eh, en el ejemplo de los bancos. ¿no? Eh, la propuesta para la transición es que eh, eh, pues, eh, brindemos una alternativa a todos los bancos. O bien te conviertes en un banco orientado al bien común y te seguimos dando ciertos apoyos públicos, o bien eh, apuestas por un banco eh, con ánimo de lucro y te retiran los apoyos públicos. <laughs> y verás dónde quedarás, cuáles son. Mm. Um, primero, pues eh, el seguro de los ahorros solamente para los bancos orientados al bien común. Los bancos eh, con ánimo de lucro no hay ningún seguro eh, de los ahorros públicos. Segundo, refinanciación con el Banco Central Público solamente para los bancos del bien común. Los bancos eh, con afán de lucro que se ref refinancien donde, donde encuentren, pero no con el Banco Central uh, Público actividades y negocios con, con el Estado, quiere decir con el municipio, con, el, con la mancomunidad, con el distrito, con la región, con la comarca, con, um, con uh, la comunidad autonómica, solamente con bancos orientados al bien común. Los, uh, los bancos con, con afán de lucro, pues ningún negocio con el Estado. Y cuarto y más importante, <risa> rescate, <risa> si es que existe, si es que existe solamente... Eh, para bancos orientados al común, que no son en riesgo porque no especulan, pero seguramente no para bancos eh, con ánimo de lucro. Eh, eso tiene como consecuencia que tienen que ser eh, suficientemente pequeños como, como para poder ir a la resolvencia en cada momento. ¿Y cu ¿Cuál es esta propuesta si la analizamos desde un punto de, de vista ideológico del orden económico? Es una propuesta para economía de mercado libre. Porque aquellas, a, aquellas eh, empresas que optan por, um, por ánimo de lucro, que, que vayan al mercado libre. ¿m? Y el Estado no les toca. ¿m? Y eso enseña que hoy no tenemos un mercado libre. ¿m? Hoy tenemos un capitalismo que se disfraza de un mercado libre, que no lo es. Y um, con esto yo quiero también <laughs> invitar a las personas que creen que están a favor de mercados libres. De pensar juntos con nosotros qué es un mercado verdaderamente libre. Por eso yo repito muchas veces que la economía del bien común, en el núcleo del modelo, es una economía de mercado a plenamente ética, segundo, verdaderamente liberal. Y la última, que es muy fácil. Eh, yo llevo ya, como sabes, eh, unos años con el tema de la economía del bien común. Y una cosa que. que, que una palanca que, que me ha hecho estar involucrada en esto es el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Mm. Y mm, lo que encontramos eh, diariamente es que el tema economía mm, llama más, y lo ves en esta sala, y lo ves en quienes han preguntado, mucho más a los hombres. Entonces, eh, ¿ocurre esto también en, en Austria o en, en otros lugares? Mm, porque es que es, algo, es un fenómeno que, que yo lo veo <laughs> diariamente y todavía no me lo explico. No sé si tú tienes alguna... ¿Alguna explicación para ello? Para ¿Exactamente qué, por favor? Para entenderte segur, seguramente. ¿Por qué? Porque el tema de la economía eh, siempre atrae mucho más mm. a hombres que a mujeres. Y si eso ocurre en, en, tu, en otros círculos, igual es un fenómeno de aquí, del País Vasco, y, y en Austria no ocurre. ¿eh? Um, sí, tengo dos. Depende de cómo lo enfoques, ¿no? Y tengo dos explicaciones. Una explicación sí, porque seguimos en el patriarcado y seguimos en los estereotipos de que los hombres piensan y las mujeres sienten. Y la, el dinero es cosa de los varones y la cocina es cosa... O sea, sí seguimos en un grado mucho menor que uh, hace décadas, pero seguimos, uh, seguimos um, en cierto grado en el patriarcado, según, y también intelectual y espiritual. Um, segundo... Pues eh, si la economía se debate tal y como la estamos practicando, eso pff, es, eh, es muy poco atractivo para personas más integrales. ¿no? Y las, mujer, las mujeres no son más integrales por naturaleza, por la biología, eh, pero sí por la socialización. ¿no? Y por eso, eh, pues no les atraen estas. Eh, eh, cuando los comes, se comen el coco. Las mujeres tipo, <laughs> pues eh, eh, es esta forma de, de practicar la economía no me atrae no me interesa paso eh, pero eh, en la economía común pues en muchas situaciones tenemos igualdad hasta incluso una prevalencia de mujeres eh, y eso se debe a la reunión de lo económico con eh, las emociones con los valores con eh, el tema del género ¿no? eh, lo mismo que, que, que repito, que me gusta, o, o que, que la economía del bien común es una economía de mercado, eh, eh, ética liberal y redimensionada. ¿Qué quiere decir eso? Pues la, la jornada laboral se reduciría para que tengamos más tiempo, más espacio, más atención y más aprecio para el cuidado de las relaciones, empezando con los niños. ¿no? Y, y esto podría convertirse en un bien público, por ejemplo. Puede haber también otra solución, pero la economía común dice, pues hablemos sobre este tema, bajo, bajo el valor de la, de la total um, equidad política y social uh, de los uh, géneros. Y no solamente de hombres y mujeres, ahí, ahí entramos en el próximo debate. ¿no? Y um, yo creo que está muy bien que entremos de debate en debate y que sigamos refinándonos. Y algún día habrá iguales derechos, no solamente para hombres y mujeres, sino para todos los seres humanos. Voy a aportar un dato para la esperanza, y es que en el taller eh, que se está dando aquí, que mañana será el último día, primero, por supuesto, reconocer a todos, alumnos y alumnas, reconocerles la asistencia y, y valorarlos igual a hombres que mujeres. Pero tengo que decir que hay más mujeres que hombres. Aproximadamente, no, no lo he medido, ¿eh? pero a, a ojo puedo calcular que quizás dos terceras partes. Pues si tú tienes que admitir eso, yo tengo que confesar que soy ecofeminista. Que no quiere decir economista feminista, sino ecologista, ec ecólogo feminista o ecólogo profundo feminista y por tanto también economista feminista. No en el sentido de que las mujeres deban predominar los hombres, sino de una igualdad. Pues con estas confesas, yo creo. Sí, ¿no? <laughs> a sí, ver, mañana vas sí. a ver. Bueno, sí. ya que tiene el micrófono, dejamos sí. la última. cristian sí. Hay, por supuesto. hay dos preguntas. Por supuesto. Eh, Yo tengo una y Alejandro otra. <laughs> eh, el año pasado te escuché en Zaragoza acerca de que la economía del bien común es como una planta de crecimiento lento y, por otra parte, que el crecimiento de las plantas, pues, es desde abajo. Bien. Entonces esta idea me parece clave y a la vez pregunto, eh, bueno y también por, por, porque nos falta mucha educación en democracia aquí y esta idea la considero clave, ¿no? Pero junto a esto pregunto qué significa el concepto opinión eh, aprobada por, en un 86% por eh, Bruselas. Mm. ¿Qué significa el concepto opinión? ¿Qué alcance tiene? Sí. ¿Y cómo puede ser ese 86%? Eh, ¿Cómo sí. se ha logrado? Y, bueno, y sobre todo, ¿qué, ¿qué alcance tiene esa, esa votación? Sí. Vaya pregunta técnica, pero muy bien, muy bien. Pero, pero primero, <coughs> nosotros también nos, hace la, nos, hace, nos carecemos de la experiencia y del espíritu democrático, igual que vosotros, no sé a quién te refieres, pero nosotros en Austria seguramente que eh, estamos en las mismas que vosotros. Y um, esa decisión, pues eh, el Comité Económico y Social Europeo no es un órgano legislativo, o sea, no puede a, a formular, hacer leyes. Es uno de los dos órganos consultativos de las instituciones legislativas, de la Comisión del Parlamento y del Consejo Europeo. Eh, una es la, 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 el Comité de las Regiones de Europa y el otro es el Comité Económico y Social. El Comité Económico Social eh, abarca 350 miembros, de todos los países miembros, y es muy importante, es muy representativo, porque está representada la patronal, los sindicatos, eh, los, eh, los agricultores, los consumidores y las eh, asociaciones sociales. O sea, muy, muy representativo, más representativo que el Parlamento Europeo. Um, eso también porque no tiene poder, <laughs> o por eso no tiene poder. Um, Opinión, ¿qué es? Una opinión es una invitación o casi un, una, re, entre invitación y reivindicación a la Comisión Europea, que tiene el monopolio de iniciar un acto legal, de iniciar un acto legal acerca de un tema ardiente que al, al Comité le parece que no se está tratando o, o no en grado suficiente eh, en, 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 en los órganos legislativos. Y por eso esa... O sea, tiene dos funciones. La función consultativa es la comisión pregunta al comité y el comité da respuesta. Eso es bien, ¿no? Que, que, que se consulte. Pero aquí tenemos otra función: es iniciativa propia, ¿no? cuando observa, propia, cuando observa que ahí hay, hay un tema importante que no se está tratando eh, en, en las instituciones poderosas. Y de eso se trata, y de esa hay pocas al año, y eh, se ha tardado nueve meses para redactarla. Tiene diez páginas, en esta, este, este, eh, es, la encontráis fácilmente, está en todos los idiomas de la Unión Europea. Y es bastante detallada, y eso es muy sorprendente. ¿no? Y un 86% dentro del viejo sistema, yo creo que es una victoria muy significativa. Si sí, me lo permites, hay dos datos. Eh, um, bueno, la, la, la palabra técnica sería dictamen. Es un dictamen sí. <coughs> eh, marcado por ellos. Hay dos datos que hablan de la magnitud. Es una de las propuestas que mayor porcentaje de, aprobación, de aprobaciones ha tenido. Que eso ya es importante, un 86%. Mm. Y además lo podéis ver si escribís dictamen, economía del bien común, consejo económico y social. Encontraréis en internet el propio dictamen, que son 10 hojas más la portada. Eh, vais a ver que está traducido a todos los idiomas, cosa que no se hace todos los dictámenes. Ah, no, no sabía. No, de, no todos es los. Es un dictamen no, importante. De, depende de la aceptación, se traduce a ah. más o menos. No es exactamente la regla, eh, pero si mm. veis o busquéis diferentes dictámenes vais a ver los que están menos traducidos y los que ah, más. Y este está traducido a todos. Eh, Cristian, Javier, una última pregunta sí. que teníamos sí, aquí acabamos. atrás. Y luego, si os parecen, el que quiera que le firme un libro brevemente, pues eh, os ponéis en una cola y... ¿Hay alguien que tiene el libro para firmar? Sí, pues si tenéis. alguien quiere, digo, sí, ¿eh, para firmar y si no, le dejamos descansar un poco a Cristian sí, ya. Eh, ¿Vale? Firmo con mucho gusto. Pues no. no, no quería, era otra pregunta. Vale. Ah, vale. vale, pues muchas gracias. Si queréis decir algo. No, por mi parte casi prefiero que despida a él, que él es el que ha llevado el peso, así lo hará rápido y no me echa a mí la culpa de que me, de que me lío. Bueno, pues yo, yo, yo termino con tu pregunta y a lo mejor las tres eh, herramientas no valen y quizás valga la, la cuarta. Eh, sería, tú tienes la, 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 opción, la, la elección y la opción, Puedes eh, seguir pensando que no es posible o puedes engancharte a EBC o SCAUDI.